Bien, muy buenos días, estimados amigos, amigos de la Federación Rural de Maestros de Cochabamba. Muy buenos días, estamos ya en nuestra tercera sesión y última sesión sobre el tema de aulas virtuales y producción de videos. Muy buenos días, bienvenidos a todos y bienvenidas también. Estamos ya en el inicio de esta transmisión. Mientras se van sumando, por supuesto, nuestros compañeros, amigos, de este curso, vamos a ir un poquito recordando todo lo que hemos ido haciendo hasta esta jornada, ¿sí? Recordarles que esta transmisión o este curso ha sido organizado por la Federación de Maestros Rurales de Cochabamba, con el apoyo también de la Confederación, ¿sí? Y en beneficio, por supuesto, pues de todas las bases, de todos los maestros que día a día, ¿no es cierto? Ahora en estos tiempos están afianzando sus conocimientos, por supuesto, para afrontar una nueva realidad. Bien, entonces, por supuesto, el agradecimiento es a la organización, por supuesto, ¿no? Hemos tenido contacto con el profesor Jerry Sarabia, gracias a la coordinación con el profesor Jerry Sarabia, está bueno, la organización de este curso, ¿no es cierto? Bien, entonces, vamos a continuar. Este día, además, especial este día porque es 21 de junio y estamos celebrando y recordando también el Año Nuevo Andino Amazónico Chapaco, así como lo han denominado también, ¿no es cierto? Nuestras autoridades. Bien, entonces, bienvenidos, saludos a todo el país. Están conectándose ya en esta jornada. Hoy domingo 21 de junio, Año Nuevo Andino Amazónico. Estamos también entonces con energías, ¿no es cierto?, de este día especial. Bien, entonces, estamos ya para la transmisión, por supuesto, tanto en el Facebook como en el YouTube, en el Facebook de la Federación propiamente y en el YouTube de Educatic. Sí, bienvenidos. Y gracias por acompañarnos este día. Bien, entonces, hoy vamos a hablar precisamente de, bueno, decía, ¿no? Decíamos, vamos a hacer un pequeño recordatorio de todo lo que hemos ido haciendo. El día viernes, la primera sesión de este taller, hemos ido viendo un caso práctico sobre cómo podemos nosotros implementar la Classroom en nuestra aula, ¿sí? Hemos hecho un ejemplo para segundo de primaria, ¿sí? Entonces, claro que no varía mucho, por supuesto, con por ejemplo, la realidad con secundaria, porque va a ser la misma estructura, se va a trabajar de la misma manera, ¿no es cierto? También el día de ayer, en la segunda sesión, hemos ido viendo el tema de captura de pantalla utilizando programas, ¿sí? Cómo nosotros podemos capturar cualquier tipo de situación que ocurre en nuestra pantalla. Ya sea si estamos utilizando PowerPoint, estamos utilizando otro programa para explicar, Prezi, por ejemplo, o propiamente otro tipo de contenidos o directamente en una página web, etcétera, ¿no? Inclusive para realizar videotutoriales, ¿no? Es ideal. Entonces hemos ido viendo esto como con casos prácticos, básicamente, así como instalar un programa, etcétera. Hoy nos toca hablar precisamente del tema de las videoconferencias, pero ayer, por el tiempo mismo, nos hemos quedado un poco cortos y vamos a, en la primera parte vamos a hablar de Filmora. Filmora es un excelente programa y tiene una excelente potencialidad y no necesita tantos recursos. En estos últimos tiempos, las últimas versiones sí, pero ustedes saben que los programas tienen diferentes versiones, ¿sí? Yo les aconsejo, por ejemplo, que se puedan descargar un Filmora 8 o un Filmora 7 en una computadora, por ejemplo, como la Lenovo, que, no, que va a funcionar muy bien, ¿sí? En este caso, yo he compartido, bueno, les he compartido, ustedes pueden revisar, está en el chat de Facebook y también está en el chat de YouTube, para que ustedes lo puedan descargar todos los programas que hemos ido mencionando. Entre ellos está Filmora también, ¿sí? Entonces, ustedes lo instalan. Y vamos a tocar precisamente un caso práctico utilizando Filmora. ¿Qué cosas podemos realizar, ¿no? ¿Cómo podemos precisamente utilizar Filmora? Por ejemplo, para capturar también pantalla, también tiene esa opción. Por ejemplo, en estos últimos tiempos se ha hecho bastante uso, por ejemplo, de los fondos verdes, por ejemplo, en un video, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos eliminar, por ejemplo, el fondo verde? Obviamente, para que nosotros
utilizando la cámara tanto de nuestro celular u otras cámaras, utilizando un fondo verde, podemos filmarnos y podemos hacer nuestros propios videos para los estudiantes. ¿Sí? Entonces, esto en caso, un caso práctico que lo vamos a ir viendo. Bien, muy buenos días a todos. Se están sumando, ya son más de 600, casi 700 personas en el Facebook, en el YouTube de la misma manera. Bien, entonces, gracias, gracias por estar acá. Y hoy continuamos, continuamos, ¿sí? Muchas personas en el chat están saludando precisamente. Bienvenidos, gracias a todos. Bien, entonces ahora mismo, lo que vamos a hacer es mostrar mi pantalla, en este caso, un minutito. Bien, ahora sí. Bien, ustedes observan mi pantalla acá, donde básicamente están mis programas, ¿no es cierto? Ustedes deben tener instalado, en este caso, Filmora, ¿sí? En este caso yo tengo Filmora 9, ustedes pueden tener cualquier edición, ¿sí? No varía mucho porque en el fondo sigue siendo el mismo, ¿sí? Solo que algunas cosas en la apariencia, etcétera, van mejorando, ¿no es cierto? Entonces, en este caso yo tengo Filmora 9, ¿sí? Entonces voy a abrir Filmora 9. El icono es este, fíjense que dice Wondershare Filmora 9, ¿sí? Entonces abrimos este programa. Bien. Entonces, mientras abre, ¿sí? Mientras abre, ahí tenemos, ya va abriendo. Vamos a ir conociendo entonces un poco de qué potencialidad tiene Filmora para el trabajo en cuestión de edición de video, ¿sí? Fíjense, ahora mismo tenemos un Filmora con un fondo negro. Las anteriores versiones tenían un fondo más claro. Claro que eso también se puede cambiar, no hay ningún problema. En cuestión de trabajar de una mejor manera, especialmente el fondo negro se utiliza para dañar un poco menos la vista, ¿no es cierto? Entonces es recomendable utilizar un fondo negro. Ahora, con fondo negro, ¿no? ¿Qué cosas nosotros debemos tener antes de editar un video? ¿Sí? Entonces, antes de ir conociendo propiamente qué aspectos tienen Filmora, en este caso, ¿sí? Nosotros debemos tener, ¿sí?, una carpeta preparada con todos los materiales que vamos a utilizar para nuestro video, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo unas carpetas donde, por ejemplo, tengo fondo de video, ¿sí? En un fondo de video tengo algunos videos que yo puedo utilizar como fondos, ¿sí? Fíjense, aquí tengo una bandera boliviana. Vamos a hacer un video sobre las banderas de Bolivia, ¿sí? Luego tengo que tener una carpeta que diga imágenes, ¿sí? Acá fíjense, están mis imágenes de las banderas, ¿no? Desde la primera bandera hasta la última bandera. También tengo, inclusive puedo hacer alguna adición, ¿no es cierto? No siempre puedo hablar del tema de. No siempre tengo que poner estas imágenes. Puedo ir variando, por ejemplo, aquí tengo un mapa de Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, como aspecto, ¿bien? Como aspecto importante. Luego tengo que tener músicas que básicamente vamos a utilizar para el fondo. Podría ser, por ejemplo, el fondo de Viva mi Patria Bolivia, por ejemplo, ¿no? Esta cueca conocidísima. En este caso yo tengo otros, ¿sí? Otros fondos de audio que se pueden descargar libremente en internet. Ustedes fácilmente lo pueden descargar sin problema. Luego tengo un video que precisamente es para hacer la prueba cómo funciona el tema del fondo verde en Filmora. Fíjense, aquí tengo algunos videos. Por ejemplo, aquí tengo un video del Chavo del 8, ¿sí? Con fondo verde. Vamos a aprender a quitar precisamente este fondo verde en Filmora. Sí, luego tengo otras imágenes que tienen copyright, pero por lo tanto están selladas, ¿no? Fíjense, aquí tengo una águila, ¿no? Que se pueden descargar y hay que pagar, ¿no? Para el uso. Tengo, por ejemplo, una llama en este caso, fíjense, ¿sí? Entonces vamos a quitar este fondo que hemos dicho. Entonces tengo que tener todo el material, ¿sí? Y además tengo un pequeño guión, ¿sí? Para hablar. Ahora estoy abriendo. Aquí está, ustedes lo ven. Obviamente, para hacer un video nosotros tenemos que tener un guión, ¿no es cierto? Para ir desarrollando propiamente el video, ¿sí? Que no sea tan largo. En este caso yo lo tengo no tan largo, fíjense, ¿sí? Entonces,
simplemente lo que voy a hacer es una lectura, ¿no? Pausada para el video. Bien, entonces, una vez que tenemos todos los materiales, nos vamos a nuestro Filmora. Abrimos el Filmora. Bien, aquí podría tener, por supuesto, muchas más herramientas, ¿sí? Por ejemplo, si yo he tenido una, bueno, si yo me he grabado con mi celular, tengo que tenerlo en la computadora para pasarlo, ¿no es cierto? Para pasarlo y yo tenerlo y después ponerlo en la edición, por supuesto. Bien, entonces, vamos a conocer entonces un poquito nuestra herramienta. Ya estamos llegando a las 1000 personas en, ¿sí? En el grupo, en la página, bueno, en la página, por supuesto, de Facebook de la Federación. Bien, entonces, gracias por estar acá. Seguramente recién se están uniendo. Bienvenidos, ¿sí? Yo les recomiendo que ustedes, para tener una mejor visualización de la transmisión, si tienen un Smart TV, conéctenlo y pasen la transmisión directamente a su televisor. Así lo ven de una mejor manera. Algunos seguramente en este domingo, en la mañana de domingo, todavía están descansando, ¿no? Muchos están en la camita todavía. Bienvenidos. Bien, entonces, esa es la vista principal de Filmora, ¿sí? Y vamos a conocer precisamente un poquito a detalle en qué consiste. No varía mucho de muchos editores de video. Camtasia tiene una estructura similar, ¿sí? Entonces, esta es la apariencia, básicamente. ¿Sí? En la parte superior observamos, por supuesto, los menús, ¿sí? Archivo, editar, herramientas, ver, exportar, ayuda, ¿sí? Archivo vamos a utilizar más para el tema de importar medios, por ejemplo. ¿A qué se refiere importar medios? Se refiere a que nosotros vamos a poder añadir videos, audios, imágenes, ¿no es cierto? A nuestros materiales para la edición. Entonces, estos son los medios, ¿sí? Podemos descargar también medios directamente desde algunas redes sociales. En este caso tenemos tres: Facebook, Instagram y Flickr. Instagram y Flickr. Luego también podemos hacer grabación directamente desde la web, desde la cámara web de nuestra computadora. Podemos grabar la pantalla, justamente lo que les decía hace un momento. Al igual que Camtasia nos va a permitir grabar la pantalla de nuestra computadora, ¿sí? Quizá con una con Camtasia tiene mucha más experiencia en este sentido y, por ejemplo, trabaja con capas, es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, en un video graba solamente la cámara, por lo tanto puedo mover, ¿no es cierto?, dentro del video en cualquier lugar. En este caso, Filmora graba también en la cámara, pero en un lugar estático, o sea, no podemos volver, no podemos cambiar, ¿sí? Luego también podemos grabar voz en off, justamente lo que les decía. Esto es un aspecto muy importante, ¿sí? Si yo estoy haciendo mi video, por supuesto, si no estoy saliendo en el video propiamente explicando, entonces tengo que utilizar voz en off, ¿sí? Voz en off. ¿Qué es voz en off? Es justamente la voz que se escucha por la sucesión de imágenes y videos que pasan en el video, precisamente, ¿no? Entonces, ese es básicamente voz en off. Y luego tenemos la opción de guardar el proyecto. En este caso todavía no estamos creando. Vamos a crear enseguida un nuevo proyecto, ¿sí? Y entre otras opciones acá, ¿sí? Bien, a ver, vamos a continuar. Vamos a continuar. Y acá en la parte izquierda tenemos carpetas, medios más usados, carpeta cero, fondos de color. Fíjense, aquí tenemos fondos de colores. Podemos utilizar directamente alguno de estas imágenes para nuestro fondo. Videos de muestra. Por ejemplo, tenemos aquí algunos videos de muestra que en algún momento podríamos utilizar. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos conteo regresivo, diferentes conteos regresivos que podríamos poner como intro a nuestro video. Bien, y luego en la parte superior también encontramos estas pestañas, ¿sí? Que van a hacer mucho más fácil la edición. Por ejemplo, tenemos esta primera parte que eran los medios, ¿sí? Luego tenemos audios, todo lo que tiene que ver con audios. Precisamente Filmora tiene varios tipos de audios que se pueden reutilizar, ¿sí? Entonces, no tengamos pena de utilizar alguno de estos, ¿sí? Por supuesto, como cualquier programa, también tiene Filmora también tiene la posibilidad de descargar otro tipo de complementos. Podemos descargar efectos de transición, efectos de video, etcétera, ¿sí? Obviamente de otras páginas y por supuesto de su página misma, ¿no? Luego tenemos títulos. Aquí ustedes observan los títulos, ¿sí? Los títulos que nosotros vamos a insertar a nuestros videos, ¿sí? Son interesantes. Diseños que han realizado para el tema de títulos, que ya están predefinidos,
¿Sí? Luego tenemos efectos de transición. Aquí están todos los efectos de transición. Tenemos efectos de video. Por ejemplo, si yo quiero hacer borroso el video, aquí ustedes tienen un mosaico. Por ejemplo, quiero volver mi video a un tema de los 70, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tengo varios, ¿sí? Varios tipos de videos. Fíjense, aquí tengo algunos efectos de blur, etc. Luego tengo efectos, ¿sí? Que van a ser precisamente los efectos para poner en el video, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo poner algunos emojis. Acá tenemos algunos efectos similares a los de emoji. Luego tenemos esta opción que dice pantalla dividida, por ejemplo, que pueda servir para un noticiero, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a hacer con los estudiantes un noticiero, entonces es excelente esta opción, ¿sí? Bien, entonces esos van a ser los puntos importantes. Luego tenemos en la parte más derecha que dice exportar. Esta opción ya nos va a servir una vez que nosotros ya tengamos todo editado, ¿sí? Entonces vamos a utilizar exportar. ¿En qué calidad vamos a exportar? ¿Qué tipo de video, por ejemplo? Perdón, ¿qué formato de video? ¿Qué tamaño de video va a ser? ¿No es cierto? Entonces en esta opción vamos a definir todo eso. Y en esta parte derecha que ustedes ven como oscura, donde ahora estoy señalando con el mouse, en esta sección básicamente vamos a ver la previsualización de nuestra película o de nuestro video. ¿Sí? Y en la parte de abajo ustedes observan toda la línea de tiempo, el famoso timeline. ¿Sí? Esto va a ser específicamente para el uso de que vamos a dar propiamente al momento de ir editando, cortando, poniendo transiciones, etcétera. Bien, entonces vamos a empezar con nuestro video. ¿Les parece? Bien, entonces vamos a hacer algo caso práctico, un caso práctico. Sí, vamos a hacerlo rapidito porque por el tiempo que tenemos, ¿sí? Después de esto vamos a hablar sobre el tema de Meet, ¿les parece? Algunas recomendaciones generales para Meet y después Zoom, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes veían, ¿sí? Ustedes veían varios efectos acá, ¿sí? Efectos de video, de hecho medios también, que vamos a utilizar. En este caso me voy a ir a la pestaña Medios, ¿sí? Y aquí tenemos medios, hay varios, ¿sí? Hay varios. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer ahora mismo es importar todos nuestros medios. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué imágenes yo voy a utilizar en este video que estoy realizando? ¿Sí? A ver, lo primero que voy a llevar a los materiales que nos pide Filmora es, por ejemplo, los fondos de video. ¿Sí? ¿Qué fondo voy a utilizar? Por ejemplo, aquí yo tengo este video. Sí, fíjense, ustedes observen, es un video animado con la bandera de Bolivia, ¿sí? Con la bandera de Bolivia que podría utilizar como fondo. Bien, entonces voy a llevar esta bandera 3D, dice. Perfecto. Simplemente agarro y lo arrastro. Ustedes ven que no es complicado, ¿sí? Ahora, tengo algunos videos, por ejemplo, sobre el Salar de Uyuni, por ejemplo, que podrían servirme como un fondo, aunque hay que analizar esto, los fondos no tienen que ser muy distractivos, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, podría utilizar en este video, ¿sí? Perfecto. Ahora, a ver, tengo este video que básicamente son de nubes. Vamos a ir viendo cuál nos puede servir mejor. Fíjense, son nubes básicamente. Voy a llevar eso también. Perfecto. Tengo aquí otro video de una toma del espacio, desde el espacio a nuestro planeta. ¿Sí? Fíjense, son videos de la Estación Espacial Internacional. ¿Sí? Bueno, en este caso lo vamos a dejar esto. ¿Sí? Hemos importado tres videos. Muy bien, ahora necesito imágenes. Voy a insertar las imágenes. Aquí están mis imágenes. Y voy a poner, por ejemplo, este mapa. ¿Sí? Que tiene la tricolor de Bolivia. Y voy a insertar la primera bandera, la segunda bandera y la última bandera. ¿Sí? Entonces, la bandera actual, ¿no? La bandera de las Fuerzas Armadas, es decir, la que se utiliza en los actos oficiales, lo vamos a poner simplemente ahí. Y fíjense, he seleccionado tres y lo arrastro. Básicamente. Bien, ahora sí.
Necesito más imágenes, ¿sí? Voy a volver atrás o necesito más materiales. Voy a utilizar, por ejemplo, algunos de estos audios. Por ejemplo, voy a seleccionar este audio. A ver, vamos a escuchar. A ver, podríamos seleccionar otro. Muy bien, me gusta la última, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar esta última. Dice Safety. Arrastro y lo pongo acá, ¿sí? Aunque deberíamos llevarlo a este espacio, ¿no es cierto? Pero en este caso, como está dentro de los medios, lo vamos a dejar aquí simplemente, ¿sí? Bien, ahora sí. ¿Qué más? ¿Qué materiales más tenemos? Por ejemplo, yo quiero utilizar al finalizar el video con fondo verde, ¿sí? Aquí está, video con fondo verde. A ver, vamos a hacer la prueba con el chavo, ¿les parece? Entonces agarro el chavo. Aunque no tiene nada que ver, por supuesto, vamos a elegir la llama. Sí, la llama. Sí, ahí está la llama. Bien. Ahora sí, ya tenemos todos los medios para editar, precisamente. Sí, ya tenemos todos los materiales. Obviamente el profesor tiene que hacer todo ese trabajo de manera anticipada, ¿no es cierto? Es verdad que el trabajo del profesor ahora tiene que hacer muchas más actividades, ¿no es cierto? Entonces vamos a ahora. Justamente estamos aprendiendo todas estas herramientas, ¿no es cierto? Para ir ya utilizando en nuestra práctica. Bien, ahora sí, voy a empezar el video, ¿sí? Me voy a ir a esta opción que dice videos de muestra y voy a utilizar como introducción a este video, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos algunos videos predefinidos, ¿no es cierto? Entonces puedo ir viendo en qué consiste, por ejemplo, cada uno de ellos. Por ejemplo, a mí me gusta este tema del conteo regresivo, ¿sí? Entonces vamos a ir previsualizando cuál podríamos utilizar. Por ejemplo, en este caso, fíjense, es un conteo regresivo de el 5, ¿sí? Que va en regreso, ¿no es cierto? Vamos a ver este, por ejemplo. Haciendo doble clic, hacemos pre la previsualización. Esto me parece muy extravagante. Esto también. Yo creo que me quedo con esto. A ver, vamos a ir viendo con cuál de estas opciones nos quedamos. A ver, no tenemos otra opción. No tenemos otras opciones. A ver, esta película, a ver, vamos a ver. A ver, esta herramienta que utilizan al filmar, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. 3, 2, 0. Ok. Entonces vamos a utilizar. Me gusta esto. Entonces agarro y lo llevo hasta la parte de abajo. ¿Sí? Fíjense. Sin soltar, lo agarro, lo arrastro y en este caso se posiciona precisamente aquí está. Sí, una vez que lo suelto me aparece este mensaje. ¿Sí? A ver. Entonces, agarré y arrastré, ¿no es cierto? Y se posiciona en la primera línea de tiempo correspondiente a los videos. ¿Sí? Y a continuación, una vez que yo suelto, aparece este mensaje. ¿Qué significa este mensaje? ¿Sí? Recuerden que no hemos hecho todavía, no habíamos elegido un proyecto, ¿no es cierto?, para este video. Entonces, por lo tanto, como yo no he creado el proyecto propiamente, entonces me aparece este mensaje. Dice configuración del proyecto. Dice la resolución o velocidad de fotogramas del medio original no coincide con la configuración actual del proyecto. ¿Desea cambiar la configuración de su proyecto para que coincida? Entonces, aquí tenemos que ver muy bien estos datos, ¿sí? Y vamos a ver con qué dato nos quedamos. Yo les recomiendo siempre editar en un formato que sea de buena calidad, ¿sí? En este caso Full HD, 1920 por 1080, ¿sí? Entonces yo me voy a quedar con la primera, con el tema que decía mantener configuración del proyecto, ¿sí? Y el medio que ahora mismo estoy importando solamente tiene 1280 por 720, ¿sí? Entonces es una calidad menor. ¿Sí? Entonces yo voy a elegir esta. ¿Sí? Ahora, si ustedes tienen una computadora, digamos, que tiene algunos recursos, menos recursos, entonces elijan nomás una calidad menos, ¿no es cierto? De eso no hay problema. Bien, ahora mismo entonces acabo de importar mi video. Si ustedes ven en la parte derecha, fíjense aquí ya podemos ver la previsualización. ¿Sí? Ahí está. Ahora voy a ir a importar el fondo que a mí me interesa.
¿Sí? Para eso nos vamos a medios de proyecto, aquí arriba. Y voy a escoger, a ver, vamos a ver este tema del salario de Uyuni. ¿Sí? Salario de Uyuni. Vamos a ir probando, ¿sí? Acá fíjense una vez que yo arrastro el tema, el video del salario de Uyuni, ustedes ven acá que hay un audio, ¿sí? Tiene un audio. Yo no voy a utilizar este audio, ¿sí? Por lo tanto voy a agarrar, fíjense, agarro con el mouse, ¿sí? Y lo voy a poner al cero, ¿sí? Volumen cero. Por lo tanto no se va a escuchar este audio, ¿sí? Bien, ahora sí. Voy a aplicar a este fondo, ¿sí? A este video que va a ser mi fondo, precisamente un efecto de video, ¿sí? Entonces voy a venir acá a efectos y voy a venir, por ejemplo, puedo aplicar este que dice mosaico, ¿sí? Selecciono el video y hago clic acá en el más, ¿sí? Añadir al proyecto, dice. Hago clic. En este caso, bueno, perdón. A ver, en este caso lo vamos a arrastrar mejor porque se viene al principio, ¿no es cierto? Entonces lo arrastramos, ¿sí? Y voy a ponerlo encima. Fíjense, estoy poniendo encima del video. Y voy a hacer una previsualización cómo se va a ver precisamente con ese efecto, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ir viendo. Voy a arrastrar este efecto para que se aplique a más cantidad, ¿sí? Y ustedes observan acá en la parte central que precisamente es el efecto. Fíjense, está en pequeño. Ahora, lo voy a agrandar, ¿sí? Cuando lo agrando, ustedes observan que se distorsiona. Ahí está. Fíjense, entonces este va a ser mi fondo. Voy a poner play. Fíjense, es un fondo que va cambiando, pero está distorsionado. Ahora, si no nos gusta, entonces podemos cambiar a otro tipo de efecto, ¿sí? En este caso lo vamos a mantener todavía esto, ¿sí? Luego vamos a ir cambiando los efectos, etcétera, ¿sí? Según nuestro parecer, porque esto no es permanente, ¿sí? Hasta que nosotros decidamos todo lo contrario, vamos a poder cambiar, etcétera. Bien, entonces ahí está. Ahora, perdón. Ahora lo que voy a hacer precisamente es ir importando todos los materiales, ¿sí? Me voy a ir precisamente a medios de proyecto, y voy a importar el primer, uno de los primeros, bueno, en este caso vamos a importar. En este caso, el mapa, ¿sí? El mapa. Entonces voy a agarrar y voy a venir más abajo. Fíjense, ahí está mi mapa. ¿Sí? Voy a agrandar un poquito el proyecto. Muy bien. Ahí está, ¿sí? Y voy a visualizar desde el primer momento a la edición que estoy realizando. Fíjense, en la parte derecha ustedes observan el conteo regresivo. Muy bien. Y a continuación ya empieza el fondo y aparece el mapa, ¿sí? Entonces podría ponerlo un poquito más antes, quizás. Perfecto, ahí, ¿sí? Entonces aparece mi mapa, el mapa de Bolivia. Perfecto, muy bien. Voy a agrandar para que aparezca un poco más de tiempo, ¿sí? Ustedes observan acá, siempre, en los materiales que tenemos, en este caso las imágenes, los videos, etcétera, se puede agarrar de una parte derecha y se puede alargar, es decir, este mapa para que aparezca mucho más tiempo, ¿sí? Entonces yo defino, ¿sí? En este caso, fíjense, pueden agarrar y soltar ahí. Muy bien. Voy a poner un poquito más a este lado. Ahí. Y voy a hacer más pequeño al mapa, ¿sí? Me voy a la imagen propiamente en la parte derecha. Me aparecen unos puntitos, ¿no es cierto? Entonces yo vengo a este lado y puedo poner hasta ahí, ¿sí? En la parte central o en la parte derecha, por ejemplo, aquí, dependiendo de cómo vamos a ir trabajando, ¿sí? Ahora aquí en la parte derecha, ¿sí? Nos necesitamos poner un título, ¿sí? En la parte de derecha. Entonces puedo poner acá. Me voy a la opción de títulos, ¿sí? Títulos. Y aquí tengo varias. Por ejemplo, si hago clic acá, doble clic, ustedes pueden ver la previsualización, cómo va a aparecer. Por ejemplo, puedo poner este. ¿Sí? Doble clic. Algunos están para descargarse, si ustedes observan, ¿sí? Tienen que tener conexión a internet. Y podemos hacer ahora la previsualización. Fíjense, aparece así, ¿sí? Parece bastante profesional,
Fíjense, ahí está. Sin embargo, tenemos otras, ¿no? Otras. Y podríamos elegir cualquiera de ellas. Por ejemplo, en este caso, ninguno tiene relación con nuestra temática. O puedo poner esta. A ver, vamos a ver. Ahí aparecería banderas de Bolivia, ¿no es cierto? Perfecto. A ver. Me quedo con la primera, ¿sí? Con la primera que hemos visualizado. ¿Qué era? A ver, ya lo hemos perdido, creo. Aquí es. Ahora vamos a agarrar mejor esta opción. A ver, vamos a previsualizar esto. Ahí está, banderas de Bolivia, mejor esta, ¿sí? Entonces yo agarro esto, ¿sí? Este título, y vengo justamente encima del mapa, ¿sí? Y lo voy a poner encima, ¿sí? Porque tiene que estar en paralelo, ¿no es cierto? Entonces voy a venir acá, aquí puedo, tengo la opción de ir editando, ¿sí? Por ejemplo, aquí puedo poner el título, puedo cambiar esto. Aquí voy a decir banderas. Banderas. Aquí voy a poner D. D. Aquí en here voy a poner de Bolivia. Bolivia. Perfecto. Sí, aquí arriba puedo poner inclusive el nombre del profesor, ¿no? Inclusive puedo llevar más abajo. Depende de ustedes. Sí, voy a poner acá. Y aquí voy a poner profesor. Muy bien, ahí está, listo. Ahora, acá justamente, nosotros podemos, ok, muy bien, ahí está. Ya lo estamos cambiando, ¿no es cierto? Entonces, ahora podemos ver la previsualización, ¿sí? Voy a hacer play, voy a poner play acá, play, y ahí está. Fíjense, dice banderas de Bolivia, ¿sí? Dependiendo de nuestro diseño, obviamente, las letras y eso podemos ir llevando, por ejemplo, a una parte aquí, a este lado, ¿no es cierto? Podemos ir distribuyendo mejor en el espacio que tenemos, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, la bandera, por ejemplo, voy a achicar un poquito. Perfecto. Que esté allí, por ejemplo. Listo. Muy bien. Entonces ya tenemos un título, ¿no es cierto? Voy a poner play desde el inicio. Y vamos a ver cómo está quedando nuestro video. Perfecto. Ahí tenemos el control regresivo. Muy bien. Aparece el video y aparece nuestro título. Perfecto. Así vamos a ir haciendo el video. Sí, hasta este momento tenemos propiamente el título. Bien, pero para que no se desincronice propiamente nuestro video, ¿sí? Necesitamos grabar en primera instancia nuestra voz en off, ¿sí? Eso es un requisito importante. ¿Por qué? Porque vamos a, si no vamos a poder, vamos a tener variado, ¿no es cierto? Todos los elementos que vamos a ir utilizando, ¿sí? Bien, también queremos anunciarles de que el registro, sí, el registro, ustedes van a encontrar, ya que, y se ha publicado ya el propiamente el registro en el, sí, en la página de la federación, ¿sí? Un minutito, si me permiten. Permítame un minutito, por favor. Entonces, el registro, ¿sí? El registro que ya está propiamente en la página. También les vamos a pasar, por favor, al link en el YouTube, por favor. También pueden ir, también, sí, registrándose. Bien, en YouTube también. Bien, perfecto, entonces. Vamos a continuar. Sí, hasta acá ya tenemos entonces el título. Hasta aquí era necesario tener el diseño, por lo menos, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a grabar precisamente esa voz en off que les estaba mencionando hace un momento, ¿sí? Vamos a hacer esa grabación correspondiente. Bien, entonces acá voy a hacer clic en OK. ¿Cómo vamos a hacer para grabar precisamente ese voz en off? ¿Sí? Recuerden que aquí teníamos también en la opción de editar, ¿no es cierto? En herramientas, veíamos las herramientas que vamos a utilizar para la grabación. Pero también estas herramientas que les comento, lo vamos a encontrar propiamente de forma más visible acá en la aplicación. ¿Sí? Aquí en la parte derecha, aquí en la parte derecha, tenemos estas herramientas. ¿Sí? Son varias herramientas. Y una de ellas precisamente es esta opción que dice grabar una voz en off. ¿Sí? Y entre otras opciones, ¿no? Aquí tenemos otras opciones también. Entonces vamos a hacer clic acá en grabar voz en off. Muy bien, aquí grabar voz en off. Y aparece esta ventana. ¿Sí? Por supuesto acá, en esta ventana, tenemos que ir viendo qué dispositivo vamos a utilizar, por cierto, ¿no? Para la grabación, qué micrófono, porque fíjense aquí en dispositivo, tengo yo en este caso tres, ¿sí? Podría utilizar cualquiera de ellas, ¿sí? Voy a utilizar, en este caso, el dispositivo de High Definition. Entrada de audio, vamos a silenciar la entrada de audio, perfecto, y a continuación simplemente haríamos clic acá, en esta opción que dice grabación, ¿no es cierto? Entonces hacemos un clic en OK, ya está configurado. Volvemos al mismo lugar y presionamos en el micrófono. ¿Sí? Hacemos clic acá en el micrófono. Hay un conteo regresivo también. Entonces, en este momento ya está grabando. ¿Sí? Entonces, podemos ir ya viendo precisamente la grabación acá en nuestro timeline. Ustedes ven que ya se está grabando. Voy a hacer clic en OK por lo pronto. ¿Sí? Ustedes vamos, bueno, vamos a escuchar precisamente esa grabación. Ahí está, perfecto. Entonces hemos hecho la prueba, ¿no? Voy a eliminar este audio, ¿sí? Por lo pronto no estamos grabando todavía, ¿no es cierto? Voy a eliminar. Por supuesto, el audio también, si no tenemos micrófono, etcétera, lo podemos grabar en nuestro celular. El celular, ustedes se descargan algún grabador desde Play Store y graban también, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces vamos a abrir nuestro, en este caso ahí está, tenemos nuestro guión, ¿no es cierto? Entonces voy a abrir esto de tal forma que, ¿sí? Que yo pueda ir leyendo al momento de la grabación. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo abierto, lo voy a tener abierto y voy a ir leyendo. ¿Sí? Entonces voy a habilitar nuevamente el micrófono. Vamos a hacer solamente la grabación hasta cierta parte, ¿sí? Porque no vamos a detenernos mucho tiempo. Muy bien, entonces voy a hacer la grabación. ¿Sí? Vamos a esperar el conteo regresivo. Historia de la bandera de Bolivia. El rojo de la sangre que derramaron los héroes de nuestra patria, la riqueza mineral y natural de nuestra Bolivia, son los tres elementos que son representados en la bandera nacional. La tricolor, como se la conoce popularmente, es el principal símbolo del país, de nuestro país, y este 17 de agosto está de aniversario. La primera bandera de Bolivia fue creada por la ley del 17 de agosto de 1825 con los colores horizontales verde, rojo y verde, con cinco óvalos verdes formados de ramas de olivo y laurel que llevan al medio una estrella de oro. Segunda bandera. La primera bandera tuvo duración de un año. El Congreso Constituyente de 1826 la modificó mediante ley promulgada el 25 de julio de 1826, disponiendo lo siguiente. Artículo único. La bandera nacional será la misma que designó la Asamblea General en la ley del 17 de agosto, poniéndose en lugar de las cinco estrellas de oro una franja amarilla superior y las armas de la República al centro, dentro de los dos ramas de olivo y laurel. Por consiguiente, la bandera nacional ya fue tricolor en el escudo de armas en la faja central. Bandera actual. En el gobierno de Manuel Isidoro Berzu,
por ley del 5 de noviembre de 1851, aprobó con carácter definitivo los colores de la bandera nacional, en la forma que sigue: el rojo punzó en la parte superior, el amarillo al centro y el verde en la parte inferior. Posteriormente, durante la presidencia de Gregorio Pacheco, mediante decreto supremo del 14 de julio de 1888, se reglamentó su uso manteniendo el orden de los colores. Además, en la franja del centro debe llevar el escudo de armas de Bolivia. El decreto supremo del 30 de julio de 1924 determina que el 17 de agosto se conmemore como Día de la Bandera. Muy bien, ustedes han visto que ahora mismo hemos hecho la grabación, ¿no es cierto? Que duró 2 minutos con... y segundos, con 30 casi, ¿no? Con 30 segundos. Entonces, fíjense, de esta manera vamos a hacer precisamente el video, ¿sí? Ahora mismo yo ya tengo el audio, que ya puedo ir haciendo la edición de acuerdo al audio, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver, ¿sí? Vamos a poner desde la parte, desde la parte inicial, ¿sí? Voy a hacer clic. Historia de la bandera de Bolivia. El rojo de la sangre que derramaron los héroes de nuestra patria, la riqueza mineral y natural de nuestra Bolivia, son los tres elementos que son representados en la bandera nacional, la tricolor, como se la conoce popularmente. Es el principal símbolo del país, de nuestro país, y este 17 de agosto está de aniversario. Muy bien, por ejemplo, hasta aquí tendríamos que tener todo lo relacionado con la bandera, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo puedo utilizar este video que ustedes observan, ¿sí? Hasta aquí, ¿sí? Flameando, ¿no es cierto? Y en este espacio anterior puedo poner, por ejemplo, la bandera de Bolivia, ¿sí? La actual bandera de Bolivia, rojo, amarillo, verde. A ver, vamos a importar a la otra bandera que estaba con escudo de armas. En este caso vamos a utilizar esto, ¿sí? Muy bien, perfecto, ahí está. A ver, cuando pasa esto vamos a retroceder, deshacer. Voy a importar a medios primero y luego recién acá la línea de tiempo, ¿sí? Entonces hasta aquí vamos a tener precisamente nuestra bandera, ¿sí? Bien, entonces en el título podemos cambiar el término que hemos utilizado, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver esto precisamente. Vamos a ir a la parte de abajo, perdón. Agarramos, fíjense, hemos seleccionado estos dos elementos, tanto el video y la imagen. Agarro, haciendo clic sostenido, selecciono. Y luego les agarro los dos y llevo abajo, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos a, en vez de banderas de Bolivia, historia de la bandera de Bolivia. Bueno, lo vamos a dejar así tal cual para no complicarnos más, ¿sí? Por el tiempo. Bien, entonces ponemos play. El rojo de la sangre que derramaron los héroes de nuestra patria, la riqueza mineral y natural de nuestra Bolivia, son los tres elementos que son representados en la bandera nacional. La tricolor, historia de la bandera de Bolivia. El rojo de la sangre. Aquí tenemos algún corte que se ha realizado, me parece. Ahora vamos a ver. Me parece que se movió hace un momento, ¿no es cierto? Vamos a ir. Son los tres elementos que son representados en la bandera nacional. La tricolor, como se la conoce popularmente, es el principal símbolo del... Ok. Este 17 de agosto está de aniversario. La primera bandera... Muy bien, entonces hasta aquí vamos a hacer durar estas imágenes, sí, fíjense, aquí lo estoy alargando y aquí vamos a poner un título, la primera bandera, sí, ahí. Entonces nos vamos a venir aquí haciendo un clic en OK y vamos a ir a poner un título que diga primera bandera, sí. Vamos a utilizar uno, a ver, algún título, esta que decíamos. Obviamente tiene que, ustedes ya van a ir viendo, ¿no? Cuál exactamente van a utilizar. Entonces acá voy a poner esto, primera bandera. Primera
Bandera, ¿sí? Perfecto. Primera bandera. Aquí vamos a poner en el texto pequeño. Vamos a poner Bolivia. Perfecto. Muy bien. Primera bandera, ¿no es cierto? A continuación tenemos que ingresar precisamente la imagen de la primera bandera. Sí, la primera bandera. Aquí está, sí, esta bandera. Bueno, en este caso ya lo teníamos, ¿no es cierto? No necesitamos importar otra vez. Vámonos a medios y aquí está la primera bandera. Perfecto. Y luego vamos a proseguir con el audio hasta ver. Y aquí vamos a poner un subtítulo también, ¿no es cierto? Vamos a ver, ahí está. La primera bandera de Bolivia fue creada por la ley del 17 de agosto de 1825 con los colores horizontales, verde, rojo y verde, con cinco óvalos verdes formados de ramas de olivo y laurel, que llevan al medio una estrella de oro. Perfecto, hasta ahí. Vamos a poner otro título ahora. Fíjense, vamos a poner otro. Bueno, el mismo vamos a poner para que no se diferencie, ¿no es cierto? Perdón, para que tenga un formato simplemente. Aquí vamos a poner segunda bandera. Sí, segunda bandera. Ay, perdón. A ver. Perfecto. Vamos a cambiar acá este texto pequeño. Bolivia también vamos a poner. Ok, perfecto. Fíjense, así de esta manera vamos a ir construyendo, ¿sí? Nuestro video. Vamos a ir editando, ¿no es cierto? Vamos a poner ahora la segunda bandera. Agarramos y soltamos. Vamos a alargar como corresponde un poquito, ¿sí? Muy bien. Así, de esta manera, ¿sí? Hasta aquí hemos hecho ya básicamente una gran parte del video. ¿Sí? Vamos a escuchar desde el inicio. Lo que necesitaríamos es ahora un audio de fondo, ¿sí? Que precisamente acompañe al video, ¿no es cierto? Vamos a escuchar. Vamos a poner play. Ahí está. Historia de la bandera de Bolivia. El rojo de la sangre que derramaron los héroes de nuestra patria, la riqueza mineral y natural. Ahí está. Bien, entonces vamos a añadir precisamente el audio, ¿sí? Vamos a buscar el audio. En este caso era este audio, ¿no es cierto? Safety. Entonces agarramos y lo llevamos a la parte de abajo, ¿sí? Ahí está. Obviamente el volumen del audio es bastante fuerte, ¿sí? Y tapa todo el audio de la voz. Entonces voy a bajar, ¿sí? Fíjense aquí una línea. Entonces agarro y bajo un poquito, ¿sí? Elementos que son representados en la bandera Todavía está muy fuerte. Vamos a bajar un poquito más. Ahí está. nacional, la tricolor, como se la. Bien. Historia de la bandera. Bien, entonces vamos a bajar. Digo, subir un poquito. Nada más. Ahí está. Ahí está. Todavía está bien. Pero en el inicio tiene que entrar fuerte, ¿no es cierto? Entonces tenemos que poner algunas claves, ¿sí? Vamos a hacer doble clic acá. A ver, un minutito, por favor. Nos vamos a ir. A ver, no tenemos exactamente para poner las claves. ¿Sí? Sin embargo, vamos a jugar con este fade out, pero sí, no lo vamos a dejar así simplemente, ¿sí? Lo vamos a dejar así de tal forma que empiece, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer clic OK acá y ponemos play.
bandera nacional, la tricolor, como se la conoce popularmente. Es el principal símbolo del país, de nuestro país. Muy bien, hasta ahí entonces, fíjense. Ustedes que ya estamos viendo, ¿no? Ya el video propiamente. Sí, voy a pausar. Y así, vamos a ir construyendo el video hasta el final. La bandera de Bolivia fue creada por la ley... Y así, ustedes ven que en el fondo, fíjense, quedó muy bien, porque son paisajes de nuestro país, ¿no es cierto? Solo que no distraen, ¿por qué? Porque están distorsionados, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a hacer la edición de los videos, ¿sí? Miren, ha pasado hasta este momento, ya a casi una hora desde que hemos iniciado, ¿sí? Entonces, vamos a terminar acá. Digamos que hemos terminado ya todo el video, ¿sí? Ustedes lo que van a ir haciendo es construir, ir cortando, pegando, ¿no es cierto? A ver, una herramienta que no hemos visto ahora es precisamente esa opción que dice cortar. Por ejemplo, ¿qué pasa si este video... ¿sí? Es bastante largo, ¿sí? Fíjense, es muy largo, ¿sí? Entonces yo quiero que corte a partir de acá, ¿sí? Acá, en este punto. Entonces hago clic acá y tengo la opción de cortar, precisamente, que es dividir. Y también ahora mismo añade esta opción. Entonces puedo hacer un clic acá y fíjense, corta. Yo puedo llevar a otro lado y puedo eliminar. Hago clic acá y suprimir. Y lo elimino. Pero ¿qué pasa si por algún motivo yo necesito todavía parte del video anterior? Entonces agarro y arrastro, ¿sí? Fíjense. Básicamente lo que pasa es que se arrastra, ¿no es cierto? Bien, entonces estas son algunas herramientas básicas. Me gustaría tocar lo último que hemos prometido, el tema del fondo verde, ¿sí? A ver, entonces voy a agarrar acá la llama, voy a venir acá. Muy bien, vamos a poner encima de este video simplemente, ¿sí? Ahí está, ¿sí? En primera instancia, ahora mismo se ve toda la llama con el fondo verde, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para eliminar precisamente ese fondo verde? ¿Sí? Tengo esa opción que dice pantalla verde. Ustedes ven este iconito pequeño. Aquí está, dice pantalla verde. Entonces hago clic acá. Selecciono propiamente la llama, el video de la llama. Y vengo acá, hago un clic acá. Y fíjense, automáticamente, una vez que hago clic allí, vemos que el fondo se borra. ¿Sí? Fíjense, se borra. Ahora aquí podríamos ir disminuyendo quizá un poquito la intensidad, etcétera. ¿No es cierto? Entonces ustedes son libres de ir manipulando esto, la tolerancia, si queremos que sea precisamente muy bien este filtro, ¿no es cierto? El grosor de borde, por ejemplo, ¿no? Podemos ir disminuyendo, fíjense, la llama casi se pierde ahí, podemos ir viendo, por ejemplo, con un borde más alejado, ¿no es cierto? Borde de pluma, tenemos esta opción también para el desvanecimiento, ¿no? De los bordes. Y hacemos clic en OK una vez que terminamos. Si yo pongo play a mi video, ¿sí? Voy a poner play al video. Van a ver que el fondo desapareció. El amarillo al centro y el verde en la parte inferior. Ahí está. Posteriormente, durante la ahí la llama de Gregorio Pacheco, comiendo, ¿no es cierto? Y el fondo, precisamente, el video que hemos puesto anticipadamente. Bien, entonces de esta manera vamos a ir trabajando con esta herramienta que es muy importante para el tema del video, ¿sí? Para la creación de los videos. Para importar, nos pregunta Elsa González, simplemente agarramos la imagen, el video o cualquier otro medio, por ejemplo un audio, agarramos y lo soltamos en este espacio de medios de proyecto, acá en este espacio, y ya está, ya nuestro video, nuestro audio o la imagen ya está importado, ¿sí? Bien, Víctor Claros nos dice, excelente taller y muy necesario para las clases virtuales. Gracias, dice colegas. Muy bien. A ver, vamos a ir viendo si tenemos algunas dudas, por favor, háganlos conocer. La explicación está clara, nos dicen. A ver, ¿qué más? Parecido a Pinacle, dice Francisco Pauti. Sí, parecido a Pinacle. De hecho, todos los editores Pinacle, por ejemplo, en un momento yo empezamos editando con algunos amigos más en el famoso Movie Maker de Windows, ¿sí? Windows antes traía precisamente esta herramienta que era Movie Maker, que era para edición de videos y era bastante básico, ¿sí? Yo empecé así con el tema de edición de videos hace casi 10 años o más de 10 años ya. Y luego hemos pasado a precisamente era Pinacle, uno era Pinacle, después era Corel Video Studio,
que ahora también tiene bastantes cosas avanzadas. Desde el inicio comenzó de forma básica. También hemos ido pasando por Vegas. Yo lo manejé muy poco Vegas, ¿sí? No, no me gustó precisamente el espacio de trabajo que tenía, entonces no profundicé en Vegas. Y de verdad, yo les aconsejo, si van a editar video de casi de forma profesional, yo les aconsejo que utilicen Premiere, ¿sí? Premiere. Ahora, Filmora de un tiempo a esta parte tiene muchísimo, tiene muchas cosas y muy fáciles. En Premiere hay que ir haciendo uno mismo, es decir, hay que ir inventando efectos, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, aquí no hemos visto precisamente ese tema de efectos, ¿no? A ver, me gustaría ir aplicando, ¿sí? Por ejemplo, entre el conteo regresivo y el video de fondo, vamos a poner un efecto, ¿sí? Vamos a poner ir a transición. Por ejemplo, aquí tenemos varios efectos, fíjense. Aquí ustedes observan, tenemos este efecto, ¿no? Podemos ir, por ejemplo, con esta, así, ¿no? O este, el destello, que es el que sobresale, ¿no es cierto? O en corazón, por ejemplo, ¿sí? Así. Entonces, por ejemplo, aquí, entre la introducción y el video, me parece que no necesita tampoco, porque fíjense, aparece con un desvanecido. Perdón. Acá, ¿sí? Voy a poner play. Ahí está. Ahí Historia de está. la Fíjense, bandera aparece bien. de Bolivia. Ahora, entre la El bandera de rojo de la Bolivia, sangre que derramaron los héroes de entre nuestra este patria, título la y tricolor. el otro, vamos a poner una transición, ¿sí? En este espacio. Entonces vamos a poner esta transición, a ver, vamos a ver qué, cómo, a ver esta, ¿sí? Agarramos aquí y lo ponemos justamente al medio, ¿sí? Y fíjense cuál va a ser precisamente ese efecto. Pues de Ahí nuestra está. patria, la riqueza mineral Ahí está. y natural Fíjense de como nuestra que se va Bolivia. desvaneciendo, ¿no? Y es interesante porque esta ayuda muchísimo en ir conectando precisamente entre una imagen y otra, ¿no es cierto? Claro, Para que no sea la muy tosco el tricolor, cable. Ahí está. como se la conoce Ahí popularmente, está. es Fíjense el qué genial, principal. ¿no? Es bastante interesante. Ahora, para el otro vamos a poner, por ejemplo, para pasar de la bandera a la primera bandera, por ejemplo, fíjense. Ahí está, primera bandera. Y podemos poner esta siguiente otra para que propiamente ingrese. La primera bandera de Bolivia fue Ahí está. creada por la ley del. Fíjense. Entonces, aplicar efectos hace que nuestro video, ¿sí? Hace que nuestro video sea mucho más amigable y que no sea tan cansador, ¿sí? Fíjense, con los videos podemos hacer maravillas en cuestión de Segunda video. bandera. Ahí está, ¿sí? La primera Bien, bandera. entonces esperemos que todo esto que hemos ido abordando hasta este momento haya sido de utilidad para que ustedes ya lo pongan en práctica, ¿sí? Ahora, ¿cómo, digamos, hemos terminado el video, de editar este video? ¿Sí? ¿Cómo yo hago para tenerlo en un solo video? Entonces es importante esto, ir a esta opción que dice exportar. Hacemos clic en exportar. Y aquí tenemos varios formatos. Fíjense, hasta 3GP tenemos. El 3GP es un video bastante básico. Casi ni se diferencian los imágenes y todo. Se utiliza en los celulares que eran antiguos, antiguos. Les hablo casi de hace 15 años atrás. ¿Sí? Reproducen videos en 3G, ¿sí? Los famosos celulares que eran pequeñitos, con pantallas, sí, de colores ya, pero son pequeñitos, ¿no es cierto? Entonces, 3GP, por ejemplo, ¿no? Si vamos a mandar, por ejemplo, por WhatsApp, entonces tenemos que hacerle un video súper comprimido, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar MP4, ¿sí? En el WhatsApp podemos mandar videos MP4, ¿no es cierto? Entonces, MP4, ponemos el nombre del video acá, en este espacio, ¿sí? Dice nombre del video. Vamos a poner la bandera. Antes algo que me olvidé, que era importantísimo, que es muy importante, ir guardando este proyecto. ¿Sí? Esto no tiene que, no, no se nos tiene que pasar. ¿Sí? Tenemos que guardar ese proyecto. ¿Qué pasa si la computadora se apaga, por ejemplo? ¿Sí? Por corriente, por algo. Entonces, tenemos que guardar siempre el proyecto. ¿Sí? Vamos a guardar el proyecto como. Y en este caso yo lo voy a guardar en el lugar donde estuvimos editando precisamente. A ver, producción me parece que era. Bien, acá nomás lo voy a guardar, ¿sí? Entonces voy a poner acá bandera. La bandera voy a poner, perfecto. Y guardamos. Muy bien. Entonces esto no, no tenemos que olvidarnos. Una vez que guardamos, muy bien, ahora sí, exportamos, ¿sí? Les hablaba sobre esta parte de MP4, el formato que MP4. Vamos a poner historia de la bandera de Bolivia. Historia, bandera de Bolivia. Perfecto.
Muy bien, guardar donde se va a guardar. Aquí ya tiene predefinido. Si queremos cambiar, lo podemos cambiar también. Lo voy a dejar así tal cual. La resolución. Fíjense ahora mismo la resolución. Dice 1920 por 1080. Es decir, esto es un video Full HD para las teles grandes. ¿Sí? Los televisores grandes. Pero si yo no quiero precisamente, fíjense, dice el tamaño va a ser 245 megabytes. Fíjense, es un video de ni de 3 minutos. ¿Sí? Entonces es pesado, ¿no? Voy a ir a ajustes y acá es donde yo puedo empezar a bajar un poquito más el tema de la calidad, ¿sí? Acá ahora dice que está muy buena. Podemos elegir excelente, ¿sí? Significa que el procesamiento en bits va a ser mucho más minucioso y por lo tanto va a pesar más. Y si elijo buena, obviamente la calidad disminuye. ¿Sí? Voy a hacer clic acá en OK. ¿Sí? Fíjense ahora ha disminuido a 185 megabytes, nada más. ¿Sí? Bueno, es un video que dura 4 minutos. Disculpen, por el audio me parece que se ha extendido, ¿no? Entonces, podemos ir de esa manera. Ahora, si queremos en otro formato, por ejemplo en WMV, ¿sí? También podemos ir bajando la calidad. Por ejemplo, nos vamos a ajustes y aquí vamos a decir buena, ¿sí? Y vamos a bajar la velocidad de bits a un mínimo, a 200, por ejemplo, ¿sí? Y voy a hacer clic acá en OK. ¿Sí? Ven que ahora, mira, pesa solamente 60 y 63 megabytes. Es un tamaño ya para poder enviar a los estudiantes. En MP4 también puedo hacer lo mismo, ¿sí? En MP4 también puedo hacer lo mismo. Voy a bajar la cantidad de bits a 200, ¿sí? Y ahora mismo, fíjense, pesa 65.8, similar a WMV. Ahora, si exportan en 3GP, obviamente la calidad, fíjense, de este video, obviamente disminuye mucho, pero solamente pesa, si ustedes observan, 9 megabytes, ni 10, ¿sí? Ni 10 megabytes. Claro que va a ser una imagen súper pequeñita, ¿no? O MPG, MPG2 también, que fíjense ustedes, aumenta mucho más el peso, ¿no? Y ustedes pueden ir viendo, inclusive pueden guardar en GIF, ¿no? En MP3. Ustedes vayan viendo cuál de estas opciones es mejor para ir guardando para los estudiantes, ¿no es cierto? Y una vez que seleccionamos, en este caso estoy seleccionando MP4, voy a decir muy buena simplemente. Y OK. ¿Sí? Y voy a hacer clic a continuación en exportar. También ustedes, si ustedes observan acá en la parte superior, no vamos a utilizar para esto. Dice dispositivo, dice, por ejemplo, si queremos guardar directamente para algún dispositivo en específico, por ejemplo, para un Samsung Galaxy, entonces podemos ir también seleccionando esta opción, por ejemplo, ¿no? Aquí dice Samsung Galaxy y el peso es 65 megabytes directamente, ¿no? O un smartphone genérico, por ejemplo, un Android genérico, cualquier Android puede leer esto, 28 megabytes, ¿sí? Entonces, estas opciones son excelentes. También tenemos esta opción que dice YouTube. Directamente podemos enlazar nuestra cuenta de YouTube y subirlo, ¿sí? O a Vimeo, o Vimeo, ¿no? Entonces, a cualquiera. En este caso lo voy a exportar en calidad alta, en alta calidad. Y voy a hacer clic en exportar a continuación, ¿sí? Exportar. Y ahora mismo, fíjense, ustedes observan, dependiendo de nuestro procesador y nuestra memoria RAM, por supuesto, el proceso va a tardar más o puede tardar menos, ¿sí? En este caso, como estoy transmitiendo, estoy utilizando bastante de la computadora, entonces simplemente lo voy a cancelar, ¿sí? Muy bien, ahí está, voy a hacer clic en cancelar, sí. Así no forzamos mi procesador ni la memoria RAM. Bien, entonces de esta manera vamos a hacer nuestros videos. Espero que haya sido práctico para ustedes, para que también hagan algo similar, ¿no es cierto? Ustedes lo van a hacer, por supuesto, mejor, con más tiempo, ¿no es cierto? Con mucho más detenimiento. Soraya Peñalosa nos dice muchas gracias por compartir sus conocimientos. Al licenciado Jerry también le están felicitando. Muy bien. Entonces, gracias a ustedes por estar acá, por participar. Y por supuesto, como dice Víctor Villarroel, hay que practicar, ¿sí? Hay que practicar bastante. están preguntando sobre el tema del registro. Está en la página, está publicado en la página de la Federación Departamental de Maestros Rurales, y también lo hemos publicado en la transmisión que estamos realizando a través de YouTube. ¿Sí? Lo pueden revisar simplemente. A ver, vamos a revisar algunos comentarios. Dice Paola Rosario, ¿cuál Camtasia debo descargar? Dice, no necesariamente para las computadoras Lenovo. Ayer busqué y hay varias versiones. Una que se vincule con Windows 2010,
2010. 2010. Yo les recomiendo, si es una computadora un poquito más antigua, entonces Camtasia 8. Camtasia 8 es una muy buena opción. Tiene todo lo necesario y tiene toda la potencialidad. ¿Sí? Bien, por favor, el enlace, les hemos mandado en el inicio, ustedes revisen por favor en los enlaces que hemos mandado, está en el inicio de la transmisión, ¿sí? Por favor, ustedes lo pueden verificar, está ahí para que lo puedan descargar. Y sin embargo, también ustedes encuentran en el internet, hay muchas, muchas ahí. Por si acaso, les hemos pasado a la última versión, ¿sí? Hay muchas versiones para que ustedes lo puedan ir descargando. Bien, entonces espero de verdad que haya sido de utilidad todo lo que estuvimos viendo hasta este momento. Y ustedes lo pongan pues en su práctica personal, ¿no es cierto? En las clases que vamos a ir desarrollando, por supuesto, más adelante, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a pasar precisamente con algo que nos han pedido también desde la Federación sobre el tema de las videoconferencias. Y no sé si tenemos más dudas, por favor, para no pasarnos. ¿Filmora se descarga de Play Store o cómo es? Porfa, ¿me puede explicar? Filmora sí también hay para el celular, ¿sí? En este caso estamos explicando en la computadora, ¿sí? En la computadora tienen que descargarse para su computadora. Sí, también hay en el Play Store y pueden descargar, pero el profesor tiene que trabajar desde su computadora, ¿no es cierto? Ahora, en algún motivo sí podemos hacer videos desde el celular también, solo que hay que tener un buen celular que tenga buena memoria RAM, procesador, ¿no es cierto? Entonces se puede, por supuesto. De hecho, los estudiantes, yo puedo mostrarles varios videos que he ido desarrollando con estudiantes y ellos lo hacen excelentemente simplemente con su celular, ¿sí? Muy bien. A ver, dice. Dice enviar, Freddy Guerrero nos dice, enviar el link es el mejor curso para utilizar en educación virtual y agradezco la socialización. Muy bien, les vamos a compartir más adelante el link, por favor. El instalador de Camtasia les hemos mandado el día de ayer también. A ver, vamos a ir un minutito, por favor, a ver, vamos a verificar. A ver, si me permiten, un minuto. Voy a mandarles ahora mismo el link para que lo puedan descargar. Ahí está un compilado de las herramientas. Bien, a ver. Ok, les estamos mandando en el link del chat. Bien, ustedes entonces pueden descargar también a través de ese link. Bien, a ver, ¿qué más nos dicen? A ver, vamos a verificar qué cositas más nos están comentando. Muy buena presentación, gracias. La práctica es el maestro, dice Juan Carlos, por supuesto que sí. Dice, ¿dónde lo encuentro el link? Les acabamos de mandar el link para que ustedes lo puedan descargar, ¿sí? Windows 10 tiene dificultades, es recomendable Windows 7. Tania Jesús nos pregunta esta pregunta que es muy importante, ¿sí? ¿Qué Windows debo instalar en mi computadora? Yo les digo, si están trabajando con la Lenovo, ¿sí? Yo les recomiendo que simplemente lo instalen Windows 7. Por supuesto, pueden instalar Windows 8 o Windows 10, sí, se puede, de hecho yo lo tengo instalado, pero quita mucho, mucho el rendimiento de la computadora, ¿sí? Desde la experiencia les digo. Claro, ustedes pueden ir viendo después cómo le ha ido funcionando o cuál le funciona mejor, ¿no es cierto? Entonces, pero les recomiendo que simplemente en la Lenovo instalen el Windows 7, ¿sí? La más actualizada. ¿Qué más nos preguntan? ¿OpenShop es similar? OpenShop, sí, les decía, ¿no? Todos los editores son similares, pero esta herramienta yo la he visto bastante con bastante potencialidad. A ver, ¿qué más nos dicen? Ya les acabo de enviar, ahí está, ustedes pueden encontrar. Bien. Ah, ya, dice, ¿puedo mandar este video a Classroom?
Por supuesto que sí. Puede utilizar directamente, puede subirlo como un material, ¿sí? Así como subimos documentos, etcétera, puede mandar, por supuesto, este video directamente a Classroom. Acabamos de mandar el link, por favor, revise. Sí, revise, revise. ¿Cómo descargar videos con fondo verde? Ustedes buscan en YouTube videos con fondo verde y ahí lo tienen, lo pueden descargar. Dice Lady, nos apoya, dice muy cierto, el Windows 7 funciona muy bien en las Lenovos. Para que la voz de la grabación sea más fuerte, ¿cómo tenemos que trabajar? Si ustedes están utilizando, por ejemplo, su dispositivo celular, ¿sí? Su dispositivo de celular, por supuesto pueden utilizar esta herramienta, ¿sí? Y de hecho va a salir mucho mejor, ¿sí? Les recomiendo eso. Felicitaciones, dice Rolando Herrera. La verdad, dice práctico e ideal para trabajar con los contenidos. Muy bien. A ver, vamos a ir revisando también los otros comentarios, ¿sí? ¿Cómo debo descargar esa aplicación? Mi compu es Samsung. Intente, por favor, hay una opción que dice descargar, ¿sí? Dice, no se puede pasar un programa para descargar videos de YouTube. Nos puede pasar, nos dice, ¿no? Sí, a ver, no sé si tengo en este momento, pero hay, a ver, una manera para descargar de un truco, ¿sí? Que yo quisiera compartir con ustedes. De hecho, es bastante conocido, ¿sí? A ver, ¿cómo descargamos nuestros videos? A ver, les voy a mostrar. ¿Cómo descargar videos? De hecho, ayer una de las personas me escribía y me decía, ¿cómo descargo yo un video desde YouTube? Justamente esta transmisión que estamos realizando, ¿cómo lo pueden descargar ustedes? Muy fácil y sencillo, ¿sí? De la siguiente manera. Voy a compartir otra vez mi pantalla y voy a abrir algún navegador, ¿sí? En este caso voy a abrir Chrome, Google Chrome, ¿sí? Y ustedes van a estar navegando en YouTube, ¿no es cierto? YouTube, youtube.com. Y quieren descargar algo. Por decir. A ver. Creatividades, ¿no? Este video yo quiero descargar. Fíjense. Un minutito, por favor. Ok, listo. Quiero descargar este video. ¿Sí? Creatividad. Dice efecto 3D. Muy bien. Entonces, ¿cómo descargo este video? ¿Sí? Me voy a ir a la parte superior donde ustedes observan el nombre de YouTube, ¿sí? Voy a hacer, hago un clic, ¿sí? Hago un clic y fíjense, dice www.youtube. Entonces, después del punto, agrego dos S's, ¿sí? Fíjense, dos S's y presiono Enter. Una vez que presiono Enter, ¿sí? Me lleva a esta página. Obviamente, esta página tiene publicidad, ¿sí? De hecho, obviamente, por eso sobrevive, ¿no es cierto? Entonces, tiene publicidad, pero me da la opción de descargar directamente. Fíjense, inclusive yo puedo cambiar de calidad, ¿sí? Puedo, por ejemplo, simplemente MP4 en 360, que es una calidad bastante baja, pero pesa mucho menos, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo escoger esto. Si nos están siguiendo ayer, por favor, una de las personas que me escribía decía, ¿cómo puedo descargar este video? Entonces, de esta manera, ¿sí? Entonces, voy a seleccionar 360, que es una calidad menor. Sí, ahí está. Es muy Fíjense, fácil salir. puede pasar esto. Fíjense, pasó esto. No ha descargado, no me da la opción directamente de descargar. Pero también me aparece esta ventana que es de publicidad. Entonces hago clic derecho en esta imagen, clic derecho y le digo guardar video. Sí, clic derecho y guardar video como. Y automáticamente lo que va a pasar es descargar. Aquí yo tengo que asignarle propiamente el nombre, no sé, te voy a poner el número 1. Sí, entonces descargar y guardar. Sí, en este momento fíjense, ya está descargando. Bien, entonces de esa manera ustedes van a descargar los videos de YouTube, cualquier video de YouTube, ¿sí? Gracias por la pregunta. Bien, a ver, vamos a seguir con las preguntas. Vamos a seguir con las preguntas, a ver qué otras preguntas tenemos. Dice, a ver, Luis estaba colaborando con la respuesta, gracias. Luis decía, sube el volumen nomás de la voz y baja el volumen del fondo. Sí, también funciona eso, ¿sí? Y también podemos subir acá, por ejemplo, esta mi voz, fíjense, esta ustedes observan en Filmora, está abajo, ¿no? Puedo agarrar esta línea y subo, fíjense las ondas, cómo va subiendo. Entonces significa que en este caso yo voy a
tener una voz más fuerte, ¿no? Tuvo duración de un año. El Congreso... Ahí está. Entonces, ven que el audio es mucho más elevado. ¿Sí? Entonces, agarrando, ¿no? Agarrando esta línea y ver, subiendo y bajando. ¿Bien? De esa manera. A ver, vamos a ir con más preguntas. A ver, Juliana dice, si hago actualizar mi computadora de Windows 7 a Windows 10 u otro, me dijeron que se arruina mi compu. No precisamente, pero obviamente como el Windows 10 va a exigir mucho más, por supuesto sus recursos se van a, por ejemplo, especialmente el disco duro es el que sufre más, ¿no? Porque necesita trabajar más, ¿no? Y la memoria RAM es menos, por lo tanto el disco duro se esfuerza más, ¿no? Ok, dice, cuando estoy exportando me sale un plan de pagos. Sí, es verdad. Puede buscar algún otra versión, ¿sí? En internet. A ver, los mensajes van pasando rápidamente, les comento acá en Facebook. Sí, gracias, dice, por el taller. Ya hemos explicado cómo descargar video de YouTube. Muy bien. Marlene nos indica, Marlene Vargas dice, los videos están grabados en la página de la Federación, así que ustedes pueden descargar libremente, ¿sí? Tanto en el canal de YouTube de la Federación como el fanpage de Facebook, ¿sí? Entonces ustedes pueden simplemente descargar de ahí, ¿sí? Bien, entonces no sé si tenemos. Dice, no se puede descargar en mi computadora que es Lenovo. Se puede, ¿sí? Por algún problemita está teniendo algún problema. Rosemary dice, ¿cómo puedo recortarme en un video y poder añadir otro fondo? Eso ya lo hemos explicado, por favor, lo van a revisar. El video, ¿sí? La transmisión. Dice, excelente explicación. ¿Cómo descargo videos de YouTube? Ya está, ya hemos explicado. A ver, vámonos a la parte más de abajo, ¿sí? Dice, ¿cómo realizar una transmisión en directo con más de una computadora como usted lo hace? Necesitan capturadora, ¿sí? Capturadora de video. ¿Cómo puedo recortarme en un video? Dice, añadir otro fondo sin que tenga el fondo verde. Puede utilizar cualquier fondo, pero que sea un fondo uniforme. Gracias por la pregunta, Rosemary. ¿Sí? En este caso hemos hecho la prueba con un fondo verde, ¿no es cierto? El fondo verde es el video, digamos, el video con fondo verde universal que se utiliza para este tipo de efectos. Pero, por supuesto, ¿por qué? Porque el verde funciona de una mejor manera, porque nadie tiene, por ejemplo, piel verde, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, no va a perder nadie el color que corresponde, ¿sí? Entonces, pero si usted no tiene un fondo verde, puede utilizar cualquier fondo, pero que sea un color claro, ¿sí? Y uniforme. Eso es la clave. No pueden poner ahí atrás, por ejemplo, un mantel o una cortina floreada, por ejemplo. Eso no va a funcionar. Tiene que ser un fondo claro, ¿sí? Cualquier color. Puede ser azul, por ejemplo. Pero si usted tiene ropa azul en ese momento puesto, entonces obviamente se va a perder su ropa más, ¿sí? Entonces, por ese motivo. Y yo no le sugiero, por ejemplo, una tela, por ejemplo, naranja, porque nuestra piel parece naranja también. Por lo tanto, se va a perder el fondo. Entonces, un fondo bastante claro, es ideal el verde. Puede utilizar también fondo negro, ¿sí? Pero no tiene que tener ropa negra, ¿no? Por supuesto. Entonces, de esa manera puede trabajar con el tema de fondos cambiables, ¿no? Virtuales. Obviamente, también ustedes se han visto... Zoom es una excelente solución para esto, para no estar haciendo este trabajo que estamos haciendo, ¿sí? Ustedes activan el Zoom y activan el fondo virtual y ya tienen activado propiamente. Si su fondo se diferencia muy bien con un color en específico, Zoom tiene esa opción para ir borrando el fondo, ¿no? Ok, ¿cómo se hace, dice, para poner letras sobre la imagen? Lo hemos visto ya, lo hemos revisado. Por favor, van a revisar el video. Norca Díaz dice, muchas gracias por el taller, dice Liz Cuellar, y la Federación por este aporte. Gracias a ustedes.
¿Es necesario que Filmora esté conectado a internet para poder trabajarlo? No. Pero mejor si lo tienen conectado a internet también, ¿sí? Filmora funciona muy bien de manera offline, o sea, no necesita obligatoriamente, Cintia nos pregunta esto, ¿no, Barberito? Que esté conectado a internet, ¿sí? Ustedes descuiden eso. ¿Cuándo se dará el taller Zoom? Ahora lo vamos a hacer, ahora lo vamos a hacer. Sí, estamos aclarando algunas dudas. Excelente taller, felicitaciones, dice, muy bien, gracias, Fidelito. Bien, tenemos algunas otras consultas. ¿Cómo se puede descargar? Ok. De hecho, a la persona que nos preguntaba sobre Zoom dice, ya lo hemos hecho el tema de Meet y Zoom, ¿sí? Lo hemos hecho ya. Ustedes pueden revisar. Casi ya pasó un mes, ¿no es cierto?, de la capacitación que hemos realizado también con la Federación. Los videos están en las redes sociales, están en Educatic, ¿sí? Ustedes pueden encontrar esto. También el tema de la capacitación de manera básica. Ahora lo vamos a hacer con un caso práctico, ¿sí? Bien, gracias a todos. Entonces vamos a pasar precisamente, ya nos hemos pasado de la hora. A ver, vamos a aprovechar un poquito más de su tiempo, ¿sí? A ver, aprovechando el domingo, ¿no? Nos vamos a ir a Meet, ¿sí? ¿Les parece? Meet es una excelente herramienta, es bastante básica, ¿sí? Muy básica, diría yo, para el tema de las videoconferencias. ¿Sí? Permite un máximo de hasta 10 personas, perdón, hasta 100 personas y con un tiempo ilimitado. ¿Sí? Para entrar a Meet, ¿qué necesitamos? Solo necesitamos nuestro correo y nada más. ¿Sí? Correo y nada más. En este momento estoy ingresando a mi correo. Ustedes pueden ver mi página. ¿Sí? La página donde estoy ingresando. Bien, entonces acá es donde yo voy a entrar a Meet. ¿Sí? Lo primero que yo les digo es que ustedes programen. ¿Sí? Una reunión en Meet, ¿cómo programamos? Porque si entro yo a Meet, directamente me sale la opción de ingresar a una sala. ¿Cómo yo puedo programar una reunión en Meet? Para eso me voy a mi Gmail, me voy a ir al calendario. ¿Sí? El calendario, calendario. Perfecto. Muy bien, acá me dice que ya tengo la opción de programar un evento con Meet. Fíjense, es un anuncio, ¿sí? Voy a hacer clic en entendido, perfecto. Y acá en calendario voy a poner por mes, ¿sí? Yo quiero programar, por ejemplo, para hoy día. Hoy es 21, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer clic derecho, perdón, clic normal, ahí está, me aparece esto. Aquí voy a poner videoconferencia, voy a poner conferencia, conferencia, perfecto. Voy a agregar una hora, ¿sí? Una hora, por decir que sea a las 10, fíjense, falta 4 minutos, a las 10, hasta las 11. Puedo añadir invitados, etcétera, ¿sí? Entonces, acá en esta opción dice añadir videoconferencia de Meet. Hago clic aquí y automáticamente se genera el link. ¿Ustedes ven el link? Obviamente aquí abajo yo puedo ir aumentando más cosas, ¿sí? Entonces, lo que me interesa es esto, ¿sí? Que ustedes utilicen esta opción, ¿sí? En este caso voy a copiar el enlace y les voy a mandar, ¿sí? A ver, les voy a mandar a través de, a ver, las personas que son las más rápidas se van a unir a Meet, ¿les parece? A ver, vamos a ir publicando. Voy a ir publicando el link. Sí, las personas que son más rápidas se van a unir primero a esta conferencia. Bien, entonces acabo de enviarles ahora mismo el link en el chat. En el chat ustedes lo pueden revisar, ¿sí? ¿Y cómo hago yo para iniciar? Primero haría clic en guardar y el momento y el día que llegue voy a iniciar la videoconferencia, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer clic en guardar. ¿Cómo yo, como profesor, de dónde debo ingresar? ¿Sí? Aquí yo tengo el link, no debo ingresar precisamente del link, el link es para los invitados. ¿Sí? Yo tengo que hacer clic acá, donde dice unirse con Meet. ¿Sí? Hacemos clic acá, unirse con Meet. Perfecto. Ahora mismo estoy para iniciar. Vamos a ir conociendo un poquito los aspectos generales. ¿Sí? Tenemos el micrófono que ustedes ya conocen, la cámara, en este caso no puedo utilizar yo cámara porque estoy utilizando para la transmisión. ¿Sí? Y tengo esta opción que dice unirme ahora, ¿sí? Si el micrófono está bien, si el micrófono está bien, ustedes ven que aquí estas ondas precisamente verdes van cambiando, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer clic en unirme ahora mismo, ¿sí? Bien. Lo que estoy haciendo ahora mismo es iniciar, ¿sí? Raiza, por ejemplo, ya está para la videoconferencia, voy a admitir. Lo malo de Meet, en este caso, por ejemplo, es ir admitiendo uno por uno. ¿Sí? En este caso yo tengo que admitir a las 100 personas. ¿Sí? Fíjense, uno por uno.
En la versión de paga, sí, en la versión de paga de Meet, se puede habilitar inclusive la opción de grabación, pero en este caso, como estamos en una versión personal, ¿sí? No tenemos tampoco la opción de grabar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa es una desventaja de Meet, ¿sí? Yo tengo que utilizar otro programa para grabar, como Camtasia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora mismo tengo que ir admitiendo uno por uno, ¿sí? Eso es lo malo, ¿no? De Meet en la versión personal. Si tuviéramos G Suite, claro que sí, podríamos utilizar algunas opciones más, ¿sí? Bien, entonces, bien, ahora mismo estoy compartiendo, ¿no es cierto? Vamos a tocar simplemente dos opciones, ¿sí? Ok, fíjense, es bastante complicado, ¿sí? Y en Zoom tenemos la opción de deshabilitar esto, ¿no? O de admitir a todos en uno. Bien, a ver. Bien, vamos a ir a lo siguiente, ¿sí? Disculpen a las personas que no vamos a admitir. A ver. Entonces vamos a ir a presentar, ¿sí? Vamos a utilizar esta opción que dice. Estas opciones, ¿sí? Estas opciones son los más comunes que vamos a utilizar, ¿sí? Porque el estudiante tiene, o tenemos que compartir con el estudiante precisamente nuestra pantalla, ¿no es cierto? Por favor, apaguen sus micrófonos los que están en Meet. Apaguen sus micrófonos. Sí, ya son 42 personas. Bien, entonces, vamos a utilizar esta opción que es la opción de. ¿Me llamas? ¿Me llamas? Voy a hacer del Por Google, voy a favor, hacer una apague. lista. Ese es el problema también de Meet. ¿Ustedes ven? Si Hola, mi son amor. muchas personas, ¿sí? ¿Para qué? Existe el tema de que las personas no apaguen y se genera un desorden, ¿no? Ese es un problema también, un problema de Meet. ¿Entonces? Entonces, por eso mismo yo, por ejemplo, personalmente no recomiendo utilizar Meet, a no ser Ah, no, que pues los estudiantes ya estén bastante. antes. Sí, vamos a tener que quitar a las personas que están con micrófonos encendidos, ¿sí? Ok. Bien, así de esta manera entonces, ¿sí? Esta es una de las excelentes opciones. Tiene bastante potencialidad. ¿Por qué? Porque es el Meet es una aplicación muy fácil, muy, muy fácil de utilizar precisamente, ¿sí? Es bastante sencillo. Entonces, por ese motivo, quizá a algunas personas les sea mucho más fácil, ¿no es cierto?, utilizar esta herramienta. Bien, vamos a compartir entonces la pantalla, ¿sí? Aquí dice toda la pantalla. Tenemos también una opción que dice ventana. Tenemos otra opción que dice pestaña de Chrome. Por supuesto, antes de ingresar a Meet, sí, tenemos que darle permiso para utilizar tanto el micrófono como la cámara de video, ¿sí? Tenemos que autorizar, ¿sí? Voy a ir a toda la pantalla. Voy a ir a toda la pantalla. En este caso me aparece esta ventana flotante, ¿sí? Donde yo tengo la opción de elegir o esta pantalla o esta otra, ¿sí? En este caso tengo dos, ¿no? Entonces voy a elegir la primera, compartir. ¿Sí? En este momento vamos a compartir precisamente la pantalla. Ustedes pueden observar a través de Meet la pantalla. Y puedo desarrollar alguna presentación de PowerPoint, ¿no es cierto? Obviamente vamos a utilizar Meet para una videoconferencia, para explicar el tema, para aclarar dudas a los estudiantes, etc. Entonces, es considerar esto básicamente, ¿sí? Luego, ¿sí? Una vez que estamos iniciando propiamente la presentación, tenemos esta opción que dice dejar de compartir y tenemos la opción de ocultar. Si esto me molesta bastante, entonces yo puedo ocultar. Ahora mismo voy a presentarles. Sí, estoy presentándoles ahora. Y puedo ocultar esta opción, si me molesta, ¿no? Si es un espacio bastante molestoso, entonces puedo ocultar. Ahí está, ocultando. Bien, entonces de esa manera podemos utilizar el Meet. Y para volver precisamente aquí a la transmisión, entonces simplemente dejamos de compartir, ¿sí? Aquí tenemos esta opción que dice dejar de presentar. Hago clic acá en dejar de presentar y automáticamente salimos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos varias personas. Saludos a las personas que se están conectando. Ya somos 59 personas en la transmisión, ¿sí? De Meet. Gracias por estar acá. Bien, entonces también podemos compartir directamente una ventana. Por ejemplo, aquí tenemos esta opción que dice una ventana. Hago clic en una ventana y puedo yo compartir alguna ventana que yo tengo trabajando en este momento.
¿Sí? A ver, algunas preguntas sobre Meet. Dice, ¿consume datos igual que Zoom? Sí. Hay que considerar lo siguiente, estimados amigos. Las videoconferencias o la transmisión a través de video, ¿sí? Utiliza dos medios de descarga de información, ¿sí? O de consumo de datos, ¿no? Dos medios. La primera, ¿sí? La primera. La primera es precisamente, ¿sí? Precisamente la de bajada, ¿no? Es decir, si alguien está transmitiendo su pantalla algo, es decir, nosotros estamos gastando megas de bajada. Y si además yo activo mi cámara y comparto mi pantalla, en ese momento, a partir de ese momento, estoy yo consumiendo datos de subida, ¿sí? De subida de información. Por lo tanto, estoy descargando información y estoy subiendo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, son dos medios de consumo de datos, ¿sí? Y consume, sí, consume lo mismo que Zoom. ¿Por qué? Porque es una plataforma que permite, ¿no? Que permite realizar justamente estas dos opciones, ¿sí? Entonces, consume lo mismo, ¿sí? A los estudiantes, si vamos a utilizar las videoconferencias, si les pedimos, por ejemplo, que activen sus cámaras, ellos van a consumir más datos, por ejemplo, subiendo información, porque además ellos ya van a estar viendo nuestra pantalla, nuestra cámara, ¿no es cierto? Entonces, si los estudiantes van a activar su cámara más, entonces el consumo de datos es mucho mayor. Ahora, si estamos conectados a través por Wi-Fi, obviamente esto no interesa porque los datos son ilimitados, ¿no es cierto? Y si estamos con datos móviles simplemente, ahí sí es un problema, ¿sí? Todavía es un problema. Bien, entonces, esos son algunos aspectos a considerar, ¿no? Que justamente nos preguntan acá en el espacio de chat. Perdón, licenciado, buenos días. Una Buenos días. pregunta. Mis profesores, por ejemplo, se quejaron. Yo también vi que les rayaron la pantalla en Meet. En Zoom yo ya sé cómo hacer, pero en Meet también se puede eliminar o bloquear esto. En Meet no tenemos precisamente habilitado esa opción, ¿sí? O sea, no nadie va a rayar nuestra pantalla en Meet, ¿sí? Pero gracias por su pregunta. En Zoom pasa eso. Siempre hay personas que son traviesos. A mí me ha pasado, ustedes han visto en las transmisiones que hemos realizado con Meet, ¿sí? Y en Zoom, perdón, con Zoom, han empezado a rayar, ¿no es cierto? Entonces, para que no suceda eso, enseguida vamos a tocar el tema de Zoom, ¿sí? Y por favor, van a preparar también sus preguntas sobre esto. Bien, entonces vamos a terminar nuestra transmisión en Meet. Por favor, vamos a pasar precisamente a Zoom. ¿Les parece? Meet es bastante fácil. Ustedes han visto. No es nada complicado, no tiene mucha ciencia. Solo necesitamos un navegador, nada más, ¿sí? El navegador puede ser Google Chrome, puede ser Google, perdón, Firefox. Cualquiera de los dos funciona muy bien. Y si ustedes tienen el Edge, el actual navegador de Microsoft, también pueden utilizar esto, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a cerrar la transmisión en Meet, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Bien, entonces Meet ya estamos cerrando y vamos a empezar con Zoom, perdón, ¿sí? Vamos a empezar con Zoom. A ver, en Zoom, algunos datos importantes. Voy a iniciar en este momento Zoom. Vamos a empezar una reunión, ¿sí? Estamos empezando una reunión. Yo enseguida les mando el link para que se unan. Sí, simplemente les voy a mandar el link, nada más. Sí, pueden unirse. Las primeras personas que se unan van a estar primero, por supuesto. Sí, pueden unirse a través del Zoom, por favor. Ahora hemos terminado ya la transmisión por Meet. Sí. En Zoom vamos a tocar justamente la consulta de la profesora, me parece que era directora, ¿no es cierto? Entonces vamos a tocar también, gracias por la pregunta, ¿sí? Ya les envié el link, ya somos en este momento varias personas, ¿sí? Bien, entonces a ver, voy a pedirles que apaguen siempre sus micrófonos. Bien, entonces aquí está, estamos acá. Si están, obviamente, desde dos dispositivos, van a escuchar dos voces, porque estamos también a través de Zoom con el micrófono, ¿sí? Entonces, ustedes pueden unirse, ahí está el link de Zoom, pueden unirse a la transmisión.
Katy Velázquez nos pregunta, por favor envíe la web de Educatic. Nos van a encontrar justamente en YouTube, ¿sí? Y nuestra web es educatic.xyz. Ahí también publicamos algunas informaciones, ¿sí? Entonces, y también a través de Facebook. En Facebook nos buscan con Educatic y nos encuentran también. O escriben Educatic en línea también, ¿sí? Por cualquiera de los medios. Bien, aquí ustedes observan ya que tenemos, ¿cuántas personas? Ya tenemos 79 personas, 80 personas ya, ¿sí? A ver, vamos a ir viendo el tema de que no nos rayen la pantalla. Voy a compartir la pantalla, ¿sí? Voy a compartir todo mi escritorio. Ustedes pueden observar en este momento el escritorio. Voy a compartir un navegador, ¿sí? Voy a mostrarles ahora mismo mi correo. Sí, ahí está. A ver, que alguien raye, por favor. Alguien puede rayar la pantalla de Zoom. Por favor, alguien. Alguien que está con su celular. Ahí está. Fíjense, aquí ustedes observan que varias personas están rayando. Bien. En este caso lo estamos haciendo a propósito, ¿sí? Puedo ver yo, ¿sí? ¿Quién está rayando? Por ejemplo, Nilda, José, Stacy, por ejemplo. Stacy otra vez. Norma, Alejandra, entre otros. Un iPhone también está acá, ¿sí? Juanca, Leonardo, etcétera. Sí, fíjense, ustedes han visto que inclusive están cambiando el fondo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo yo evito esto? ¿Sí? Voy a mostrarles este espacio. ¿Sí? Ahí está. Fíjense, hay varias personas que están rayando. Fíjense, ahí alguien está escribiendo hola. Somos exactamente en este momento, ¿cuántas personas somos? Vamos a ver. Somos 100 personas, porque es el límite, ¿no es cierto?, de Zoom. Entonces, las 100 personas, fíjense qué puede pasar. ¿Cómo evitamos esto? ¿Sí? En la parte superior, yo les voy a mostrar, en la parte superior, ¿sí? En esta opción, en esta opción verde que tenemos, ¿sí? Hay una opción que se llama, ¿sí? Dice inhabilitar anotación de participantes. Entonces desactivamos esto. Pero en algún momento esto va a ser interesante utilizar. ¿Por qué? Porque yo puedo pedir a los estudiantes, por ejemplo, si yo estoy avanzando, por ejemplo, la planta, por decir, que hemos puesto el ejemplo el día viernes, si yo quiero que señale, por ejemplo, dónde está la flor, entonces yo voy a decir que que raye precisamente, ¿no es cierto? Entonces es interesante también para interactuar con los estudiantes, ¿sí? Entonces, habilita esta opción, ¿sí? Inhabilitar anotaciones, ¿sí? A partir de ese momento nadie más puede anotar, ¿sí? Ahora mismo voy a borrar. Ahí está, ¿sí? Ahora mismo fíjense, mi pantalla está limpia, ¿sí? Y nadie más puede anotar. Perdón. Utilizando esta opción, ¿sí? Esta opción en la parte superior. Dice, ahora puedo habilitar, dice, permitir que los participantes tomen nota. ¿Sí? Entonces, esto es importante considerar al momento de trabajar precisamente con Zoom. ¿Sí? También tengo la opción de ocultar nombres, en este caso lo tenía habilitado para ver quién está rayando, ¿no es cierto? Entonces, es una muy buena manera, ¿sí? De trabajar esto. ¿Bien? Otra opción que es muy interesante trabajar con los estudiantes es esta opción que dice control remoto. Haciendo clic en control remoto, yo puedo ceder a cualquiera de estas personas, a cualquiera de mis estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, el tema de control remoto. Por ejemplo, iPhone solicita el control remoto. Dice, ¿no? Yo puedo aprobar o puedo declinar. En este caso voy a declinar, ¿sí? Esto porque si yo le doy el mando o el control remoto de mi pantalla, el estudiante va a poder acceder a todo, puede hacer todo lo que yo esté haciendo en este momento en mi computador, ¿sí? Compartir, dejar de compartir pantallas, etcétera, ¿sí? Entonces es importante utilizar o manejar estos aspectos, ¿no es cierto? Bien, no sé si alguien tiene alguna duda sobre el tema de Zoom, porque básicamente es compartir la pantalla. Inclusive podemos utilizar la pizarra, etcétera, ¿no? Es sencillo, no es complicado, ¿sí? Dice, ¿cómo detectar? A ver, Eddie nos pregunta, dice, ¿cómo detectar a una persona que pone música ruidosa en Zoom? Ese es un problema también, solo que vamos a ir viendo acá. Alguien va a tener activado el micrófono, ¿sí? Y ustedes saben que cuando hay sonido en el micrófono, siempre esta onda que tiene el micrófono, si ustedes ven, en mi micrófono en este momento, va bajando y subiendo los niveles, ¿sí? Entonces de esa manera me doy cuenta quién está haciendo el ruido, ¿no? En este caso, fíjense, y si voy revisando hacia abajo, hay varias personas que, por ejemplo, no están utilizando su audio, ¿no? Su audio.
Por ejemplo, ahí está haciendo alguien ruido, ¿no es cierto? ¿Cómo me doy cuenta? Por favor, haga, vuelva a hacer el ruido. Ahí está, ¿sí? Profe, mano. Ahí está, y puedo desactivarla, ¿no? Puedo silenciar. Bien, entonces así de esta manera podemos hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos el ruido. Bien, a ver, no sé si tenemos más preguntas. Alberto nos pregunta, dice, ¿cómo conectarme en pantalla con mi celular? No sé exactamente a qué se refiere. Bien, entonces. A ver, otra pregunta. Dice, a veces se pierde la imagen en nuestros participantes. ¿Cómo soluciono esto? No hay caso de solucionar esto porque precisamente es la conectividad, ¿sí? Si algún estudiante deja de conectarse en algún momento, es el problema de la conectividad de nuestros estudiantes, porque el profesor comúnmente va a trabajar desde su casa, ¿no es cierto? Y en muchos casos tienen conexión a internet, ¿no? Entonces, va a ser probablemente la conectividad del estudiante. Dice, a ver, otra pregunta, dice Ana María, ¿cómo aumento más tiempo en Zoom en una reunión de para una reunión de 3 horas? Para aumentar el tiempo hay que comprar, ¿no? Un plan, el plan Pro, que es el plan que se puede comprar ustedes a través de su tarjeta de débito, pueden comprar de Zoom también, ¿sí? A ver, ¿cuánto consume en Zoom el estudiante y en Meet para las clases? Bastante, bastante. De hecho, como son dos vías, ¿sí? De descarga y subida de datos, entonces gasta más. ¿Sí? Gasta más. Y por lo menos yo me atrevería a decir, ¿no? En una sesión de 40 minutos, un estudiante va a gastar por lo menos 500 megabytes. Por lo menos. ¿Sí? Si además ha activado su cámara y además está compartiendo información desde su pantalla, por decir, entonces gasta mucho. ¿Sí? Entonces, ahora mismo Entel tiene la promoción, ¿no es cierto? De las horas. Me parece que es 1 hora, 2 bolivianos, algo así, ¿no es cierto? Y de hecho el ministro lo anunció en algún momento que ya tiene un convenio, están haciendo un convenio para que sea 1 hora por 1 boliviano por hora. Entonces, si es así, seguramente en su momento iremos viendo, ¿no? Pero sin embargo, en estos tiempos si estamos utilizando en Tele, entonces podemos activar ese paquete de teletrabajo, así como denominaron, y teletrabajo y teleeducación. Siguiente pregunta, dice Mabel Esther Murillo. Dice, los alumnos me escuchan por el Zoom. Yo puedo dictar la clase por PowerPoint y reemplazo el Classroom. No. No, no, no. A ver. El Classroom es un aula virtual. ¿Sí? El Classroom vamos a poder utilizar para interactuar con los estudiantes. Ahí vamos a poder mandar tareas, vamos a poder recibir nosotros las tareas y vamos a poder evaluar directamente en Classroom. El Zoom es un añadido, es un complemento, por así decir, para que yo tenga un encuentro directo con mis estudiantes, ¿sí? No puedo reemplazar Classroom con Zoom, por supuesto que no, ¿sí? Classroom es una plataforma virtual de aprendizaje, está dentro de esa categoría de las EVAs, ¿no? De los entornos virtuales de aprendizaje, así como Moodle, entre otros, ¿no? Y el Zoom solamente es un medio para encontrarnos con los estudiantes para aclarar dudas, porque no voy a pedirle yo un trabajo a través de Zoom a mis estudiantes y no tengo la opción, no puedo yo evaluar. ¿Cómo evalúo yo desde Zoom? Entonces es una dificultad, ¿no es cierto? Y para eso está Classroom. Classroom es una plataforma de enseñanza, es como nuestra aula. ¿Sí? En las clases presenciales, ¿no es cierto? Es similar. Bien, y tiene todas las opciones pedagógicas para desarrollar con ellos los 4 momentos metodológicos, etc. ¿Cómo silenciar a los estudiantes? Ustedes tienen la opción de silenciar. Aquí tenemos esta opción que dice silenciar a todos. ¿Sí? Vamos a continuar con las dudas. Enseguida les cedo la palabra a José y a Fercho. Enseguidita, por favor. A ver, ahí tenemos ya un estudiante travieso, ¿no? A ver. Dice, ¿por qué cuando subimos video con música en la transmisión de Zoom se oye y se ve lento? ¿Es así siempre? Sí. De hecho,
En una transmisión por Meet y por Zoom no es recomendable compartir videos, pero yo he estado viendo desde un tiempo esta parte que mucha gente está compartiendo videos por Zoom. No es recomendable, no está hecho para eso, ¿sí? Ahora, si yo quiero compartir precisamente mis videos, obviamente tengo que tener muy buena conectividad, ¿no es cierto? Entonces, no es recomendable, de hecho, no es recomendable compartir videos. Si en algún momento es necesario totalmente, sí, lo pueden hacer, pero una opción que quisiera recordarles es lo siguiente. Cuando ustedes comparten, ¿sí? Comparten un video desde su computadora, por favor, activen esta opción que dice compartir sonido de la computadora, porque si no activan esto, obviamente se va a escuchar de su micrófono y ni siquiera se va a escuchar bien, ¿sí? Es un consejo. A ver, dice, a ver, Lady, un minutito, por favor. Lady nos pregunta: en una ocasión me conecté con mis datos a una reunión en Zoom que duró 40 minutos y solo gasté 90 megabytes. A ver, ¿qué pasó en este caso? Puede haber pasado lo siguiente: que ninguno de los participantes haya compartido su pantalla, solamente ha sido una reunión con audio. Tampoco usted. ¿Sí? Entonces, pero yo desde mi experiencia les digo, en una tarde que yo tenía reunión con Zoom y Meet, con diferentes personas y grupos, gasté casi 3.000 megabytes, ¿sí? En una tarde, que no se tenía desde las 3 de la tarde, me parece, hasta las 7 de la noche, ¿no? Estuvimos con una reunión en Zoom y no tenía internet con wifi, solo tenía mis datos y gasté esa cantidad de megas, ¿sí? Eso desde mi experiencia yo les comento. Entonces dice, si no reemplazo Zoom a Classroom. A ver, adelante, por favor. Ah, ya, perfecto. En Meet no, en Zoom sí. A ver, vamos a programar una reunión recurrente, ¿sí? A ver, en este caso vamos a tener que abrir precisamente nuestro Zoom, ¿sí? Zoom navegador, por si acaso. ¿Sí? Gracias por la pregunta. A ver, para el Zoom recurrente, yo les aconsejo, sí, les aconsejo que ustedes siempre manejen su ID de su cuenta y no un ID genérico, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Sí, vamos a programar una reunión. Estamos en el Zoom web, por si acaso, ¿sí? No vamos a utilizar el Zoom del programa que está para la computadora. Bien. A ver, entonces aquí vamos a poner cualquier tema. Voy a poner tema 1, por decir, ¿ya? Y a continuación podemos escribir, etcétera. ¿Sí? Aquí vamos a programar esta opción y habilitamos esta opción que dice reunión recurrente. Las reuniones recurrentes son interesantes, por ejemplo, si nosotros tenemos que reunirnos periódicamente con nuestros estudiantes, por ejemplo, en primaria. ¿Sí? Si yo tengo clases solamente con el tercero A, yo puedo reunirme, por ejemplo, cada 2 días, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí puedo poner justamente esto, ¿no? Recurrencia, por ejemplo, semanal. ¿Sí? Semanal. ¿Cada qué días? Por ejemplo, yo quiero decir lunes y miércoles. ¿Sí? Lunes y miércoles. ¿A qué hora? ¿No? ¿O en qué periodo de tiempo? Por ejemplo, durante 7 días, por ejemplo, o durante 7 eventos, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí puedo yo y fijar esto. Ahora, esto es una parte, ¿no? Esto es una parte. Esto es fácil, ¿no? Seleccionamos el día y los días que vamos a reunirnos. Y además de la hora, ¿no? ¿Qué hora me voy a reunir? Por ejemplo, puedo decir que sea a las 10, 9 y 30 de la mañana, ¿sí? Perfecto. Esto es importante para esto, ¿sí? A ver, el hecho de que una vez que nosotros programemos una reunión recurrente, solamente se va a generar un link que va a permitir que los estudiantes ingresen a la hora que corresponda, a la hora que el profesor ha programado. ¿Sí? Y para eso es necesario que el estudiante, por supuesto, sepa y tenga un horario en qué momento se van a reunir, ¿no es cierto? Entonces es importante esto. Luego, no vamos a activar esta opción porque si no, el estudiante tendría que inscribirse previamente para participar, ¿sí? Sin embargo, podemos activar esta opción que dice también contraseña, ¿sí? Para que el estudiante no se entre directo o para que cualquier persona, por ejemplo, se pueda entrar, ¿no es cierto? Entonces es importante activar esta opción y proporcionar al estudiante esta contraseña, ¿sí? Y luego, básicamente, ir configurando nuestra sala y eso, como comúnmente sabemos, ¿no es cierto? Entonces, y de esa manera ya tenemos programado una reunión recurrente. También tenemos otras opciones, por ejemplo, diariamente, ¿no? Todos los días, ¿sí? ¿Durante cuántos días? Por ejemplo, repetir, por ejemplo, 2 días, por ejemplo, ¿no? O 3 días, ¿no?
diariamente. También tenemos esta opción, por ejemplo, que dice mensual. Si nos vamos a reunir solamente mensual, entonces podemos activar, ¿sí? En el caso de secundaria que pasamos, que se pasa, digamos, con varios cursos, entonces en este caso también podríamos activar esta opción, solo pero existe un peligro. El estudiante va a tener un link. El estudiante de, por ejemplo, de quinto A va a tener el link, el mismo link. El estudiante de tercero A va a tener el mismo link, ¿sí? Por lo tanto, ese estudiante también puede ingresar a la clase que no le corresponde, ¿sí? Entonces existe también esa dificultad, ¿no? Al momento de trabajar con reuniones programa con sesiones recurrentes, ¿no? Programadas. Entonces, no sé si hemos logrado aclarar su duda. Sí, simplemente eso sería, ¿no? A ver. ¿Cómo hago reuniones de grupos, de subgrupos en Zoom para mis estudiantes? Esta opción es una opción que se activa, ¿no es cierto? Desde Zoom. Y lo que pasa es que distribuye, ¿no es cierto? Ciertos grupos. Perdón, voy a dejar. Y tengo esta opción de subgrupos, ¿sí? Seleccionan de grupos. Hago clic acá en subgrupos. Puedo decir que lo hago automáticamente. En este momento tengo 86 participantes. Y voy a generar dos sesiones, ¿sí? O puedo generar simplemente una sesión, ¿sí? Voy a hacer clic en crear sesiones. Puedo seleccionar aquí a los participantes, ¿no es cierto? Voy a decir acá. Dice, tenemos estas opciones, pero yo no les recomiendo esto porque, a ver, ¿por qué? Porque para cada uno estoy creando una especie de sesión, ¿no es cierto? Y voy a tener una reunión más personalizada con ellos, por supuesto, pero vamos a trabajar mejor, ¿sí? En una reunión con todos los estudiantes, precisamente, ¿sí? Entonces voy a detener en ese momento las sesiones. Entonces, y con cada uno de ellos se ha creado una sesión personalizada, ¿no? Esto es precisamente para trabajar de una manera más, digamos, cercana, ¿no? O para ir aclarando dudas con los estudiantes precisamente, ¿no es cierto? Entonces sirve para esto, ¿sí? Entonces, en este caso no vamos a trabajar precisamente con eso, y acá yo tengo ya mis sesiones, ¿no es cierto? con los diferentes cursos, grupos, perdón. Bien, entonces, bien, vamos a ya ir terminando esto. No sé si tenemos más dudas, vamos a ir viendo. A ver, el sector del chat. Dice, ¿por qué la pantalla que usted presenta a veces sale borrosa en la mía? Ok, es por la conectividad, ¿sí? Es por la conectividad de su conexión a internet, precisamente. Se pierde la transmisión, dice. Es verdad, en estos últimos tiempos Zoom ha estado también saturado, porque en todo el mundo están utilizando sus servidores, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, se ha ido saturando también el servicio. Así como Meet también ustedes han debido ver, ¿no? También se satura, aunque yo tenga muy buena conectividad de internet, entonces se va saturando, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una persona que es un anónimo, ¿no? Bien, a ver. Dice, ¿dónde podemos encontrar en nuestra computadora los videos grabados en Zoom y Meet? En Zoom, ¿sí? En Zoom. ¿Dónde encuentro yo los videos que se graban? Porque yo tengo la opción de grabar, ¿sí? Nos vamos a ir a nuestro archivo, a nuestros documentos, ¿sí? Voy a ir, en este caso, fíjense, aquí estoy en una carpeta. Voy a ir a documentos. En documentos tenemos esta carpeta que se llama Zoom. Entrando a Zoom, ¿sí? Aquí fíjense. Ustedes tienen aquí varias grabaciones que yo tengo, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar con fecha y con hora, ¿sí? Las grabaciones. Bien, ya nos hemos pasado de la hora, básicamente. Ya son 2 horas ya de transmisión que estamos realizando. Si no hay más dudas, entonces vamos a finalizar, ¿sí? Entonces, a ver. Adelante, por favor.
debería parecerles, porque usted es el profesor, ¿no es cierto? Y no tenemos esa opción precisamente para los estudiantes, ¿no? Qué raro. Posiblemente, no sé, sea alguna cuestión de una cuenta limitada o alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces, no comprendo exactamente por qué podría pasar eso, porque deberían tener ellos acceso a las herramientas de manera normal, sin problema. Adelante, Mariela, ¿no? Adelante, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre Google Meet y Jitsi Meet? Ok. Google Meet, precisamente, es una aplicación de Google, ya sabemos todo esto, ¿sí? Y tiene sus herramientas, etc. Jitsi Meet es una iniciativa de un grupo sin fines de lucro que ha puesto a disposición esta herramienta, ¿sí? Para el uso de las personas, ¿sí? Y tiene algo particular. Por ejemplo, si yo conozco de sistemas, por ejemplo, si alguien conoce precisamente del manejo de sistemas informáticos, puede montar su propio servidor. Tiene un código abierto para precisamente para montar servidores. Cualquier persona puede montar su propio servidor, ¿sí? Con un poquito de conocimientos en sistemas informáticos. Jitsi tiene esa posibilidad, ¿sí? Es de código abierto, ¿no? Cualquier persona puede utilizar. Jitsi Meet es con participantes ilimitados. Pueden participar más de 100 personas y con un tiempo ilimitado, sin problemas, ¿sí? Mientras Meet es más privativo, ¿no es cierto? Es de Google y por lo tanto no es máximo, un máximo es de 100 personas. ¿Cuál es la desventaja de Jitsi Meet? ¿Sí? En el caso de Jitsi Meet, ¿sí? Todos los participantes son anfitriones. Cualquier persona puede silenciar a cualquier persona. Entonces, digamos, también tiene esa desventaja, ¿no? Al momento de trabajar. Tiene su propia aplicación en Android, si lo tiene, y se puede utilizar. Un consejo, hablando de estas herramientas para el tema de videoconferencias, les aconsejo, si es que los estudiantes tienen mucha dificultad en cuestión de datos, pueden utilizar esta aplicación que se llama Big Blue Button, ¿sí? Es una herramienta que también permite realizar videollamadas. Ustedes averigüen esto, involúcrense, busquen videos, ¿sí? Es Big Blue Button, que es una excelente herramienta que no gasta muchos datos. Especialmente recomendable eso para los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, averigüen sobre esta herramienta. Está en inglés, ¿sí? Ahora mismo yo tengo el traductor en mi navegador, por lo tanto me aparece en español, pero está en inglés, ¿sí? Quizá podría ser una solución para los estudiantes que precisamente tienen, por ejemplo, pocos datos para conectarse, ¿no? A ver, vamos a ceder la palabra a José. José, no sé si quiere hablar. Está levantando la mano. Adelante. Gracias, profesor José, por los conceptos también. A ver, vamos a pasar entonces a petición del profesor José sobre el tema de las rúbricas. Las rúbricas son bastante complejas en primera instancia, les diré, ¿sí? Vamos a hacer una práctica muy sencillita, ¿sí? Enseguida les voy a mostrar. Pero para ir pasando, ¿sí? Vamos a dar la palabra a ver a Leonardo Rojas. Adelante, por favor. Con su consulta, adelante. ¿O es que específicamente Zoom tiene ciertas aplicaciones para que se pueda compartir la pantalla? Gracias. Muy bien.
Mire, no debería tener problemas al momento de compartir su pantalla, porque cualquier cosa que usted tenga en su pantalla, en su computadora, tiene que compartirse en Zoom. No necesariamente está limitado a, ¿no? A compartir ciertos pantallas o programas. Ahora, el siguiente consejo en este caso, ¿sí? Probablemente su computadora tenga algún problema, ¿sí? Yo les recomiendo siempre, ¿sí? Siempre, actualizar su computadora cada cierto tiempo. Por ejemplo, yo lo actualizo por lo menos una vez al año, mínimamente, ¿sí? Si no es dos veces. ¿Por qué? Porque la computadora tiene que estar a punto, tiene que estar al 100% en cuestión de rendimiento al momento de trabajar con estas herramientas, ¿sí? Y Zoom precisamente es una de esas herramientas que necesita que la computadora esté muy bien, en excelentes condiciones, ¿sí? Yo he visto una experiencia particular, por ejemplo, utilizando Zoom, una persona con su computadora Lenovo, ¿sí? Que no podía, no tenía la posibilidad de compartir. Decía error, aparece un error, dice error, no sé qué número, que no le permite compartir, ¿sí? Esto porque la computadora ya tiene muchos años funcionando con ese mismo sistema operativo, por lo tanto no le deja, ¿sí? Usted ha visto en este momento, yo puedo compartir cualquier cosa, cualquier archivo, cualquier ventana, y va a compartir sin problema, ¿sí? Entonces, posiblemente sea el problema de su computadora. También en algún caso, si tenemos en nuestra computadora ya mal la tarjeta de video, también tenemos dificultades. ¿Sí? Tenemos que tener la tarjeta de video muy bien, tenemos que saber que esté muy bien, ¿sí? A ver, vamos a ceder la palabra también a Marcelo. Marcelo Fernández, por favor, adelante. Sí, ¿cómo está? Saludos a todos los colegas. Tengo una consulta fuera de esto. Allá en Google Aplicaciones se ubica. Ahí hay, o sea, las aplicaciones nos salen, ¿no? De Drive y demás. Pero yo quiero, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Aumentar las aplicaciones ahí, pero ¿y cómo puedo hacer eso? Quisiera que me explique. Ok, no logré comprenderle muy bien. No sé si se refiere a estas aplicaciones precisamente, ¿no? A estas En las aplicaciones. aplicaciones de Google, en la parte de la esquina derecha, ¿verdad? Salen las aplicaciones de Drive y todo eso, Exacto. pero no tengo la aplicación de formulario. Entonces, ¿cómo puedo Ah, ok. descargar Muy bien. en esa ventana? Sí, no sé, en algún caso, gracias por la pregunta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en algún caso, aquí yo vi de alguna persona, por ejemplo, que no está su Classroom acá, ¿sí? No se encuentra acá. ¿Por qué? Porque posiblemente haya agarrado y lo ha arrastrado y se ha eliminado, ¿sí? Entonces, es comúnmente, a veces por accidente agarramos alguna aplicación y se elimina, ¿sí? Pero no es que, no quiere decir que no existe esta aplicación para nosotros. ¿Sí? Está en algún lado. Una de esas opciones es justamente esta opción que dice aplicaciones de Marketplace. Haciendo clic acá, abrimos un navegador, ¿sí? Fíjense ustedes, y podemos ver algunas aplicaciones directamente. Ahora, a ver, por favor les pido que siempre apaguen sus micrófonos, ¿sí? A ver, para que yo no esté silenciando, ¿sí? A cada momento. Entonces, esa es una, ¿sí? Y la otra. La otra opción, por ejemplo, aquí en estas aplicaciones no se encuentra Forms, por si acaso, ¿sí? No está Forms. ¿Desde dónde accedemos a Forms? Desde Drive, ¿sí? Desde Drive, desde la opción Nuevo, Más, y accedemos a Forms. Y aquí está Forms, ¿sí? Entonces, eso es una aclaración, ¿no? Y la otra es precisamente, por ejemplo, si yo no tengo Classroom acá, ¿sí? En las aplicaciones, aquí, entonces, simplemente me queda escribir acá en la barra de direcciones, Classroom. Classroom.google.com y voy a acceder propiamente a mi Classroom, ¿sí? Sin problema. Bien, entonces eso aclarando. Sobre el tema de las rúbricas es bastante complejo, vamos a hacerlo si es que nos alcanza tiempito. A ver. Una duda, dice. Vamos a ceder la palabra a la siguiente persona. A ver, vamos a. Permítame un minutito. Vamos a hacer la palabra a Ismael Cadena. Por favor, adelante. Buen día. Licenciado, buen día. Y colegas, buenos días, que están en línea. Quiero hacer dos preguntas, Licenciado. Una pregunta es de
Puedo compartir la pantalla mediante el celular, una presentación diapositiva y otra es, licenciado, una vez me ha ocurrido, estaba dando una conferencia por celular, de pronto se me ha apagado, la batería se ha cortado y quise reemplazar con Corta uñas. laptops y tenía problema en cómo podía, no podía el mismo ID, contraseña hacer y cómo puedo hacer que sean como o se relacionen mi celular y mi laptop, dicen, esa es mi pregunta. Gracias, gracias, gracias. Sí, creo que lo comprendí. A ver, la primera pregunta era, ¿cómo puedo yo, como profesor, puedo compartir mi pantalla, por ejemplo, utilizando una presentación directamente desde mi celular? Sí, por supuesto, no es el ideal, pero en algún caso, por algún problema que tengamos, podríamos utilizar esta opción, ¿sí? Entonces yo agarro mi celular, inicio mi clase en Zoom desde mi celular y por supuesto puedo compartir, ¿sí? Sin ningún problema. Inclusive puedo pedir al estudiante que me comparta su celular, ¿sí? Tampoco, no va a haber problema. De eso no se preocupe, existe la opción de compartir en el celular y existen diferentes aplicaciones inclusive que para compartir, propiamente la pantalla, etc. La otra pregunta que me dice, ¿cómo yo puedo tener la misma cuenta? Es decir, ¿qué pasa si mi computadora, por ejemplo, se apaga? ¿Sí? En una reunión. Y yo soy el anfitrión, por decir. ¿Sí? Yo soy el anfitrión. El que ha organizado la videoconferencia, ¿no? Entonces, yo desde mi celular, por algún motivo, digamos, ya mi computadora no enciende. ¿Puedo continuar con la reunión desde mi celular? Sí, puedo continuar. Propiamente, para eso yo necesito tener la misma cuenta, tanto en mi computadora como en mi celular. Sin problema. No tengo que abrir otra videoconferencia. ¿Sí? Ustedes saben, recuerden esto siempre, que para una reunión tienen que poner el tiempo. ¿Sí? En este caso, el tiempo podemos poner inclusive una hora, pero en la versión gratuita Zoom solamente tiene 40 minutos, ¿no es cierto? Si es que estoy todavía en el rango del tiempo que yo he programado, puedo ingresar sin problema y puedo retomar que yo sea anfitrión. ¿Sí? Si yo me salgo en una reunión y yo soy anfitrión, automáticamente una de las personas asume esa función de anfitrión, ¿sí? Automáticamente. Y si yo retorno a la reunión y me vuelvo a conectar, retomo, ¿sí? Ese rol que yo tenía de anfitrión, ¿sí? Entonces, no sé si logré aclararle su pregunta. Vamos a pasar con la siguiente persona. Eddie, no sé si quiere consultar. Adelante, por favor, ya para ir terminando ya nuestra sesión. Me parece el tema de las rúbricas no lo vamos a hacer hoy porque precisamente no estaba programado este contenido. Pero sin embargo, vamos a hacer un video, ¿les parece? Un video que les vamos a compartir sobre el tema de las rúbricas, ¿sí? Sobre el tema de las rúbricas que es un poquito se complejiza. Y por ejemplo, en el nivel inicial es necesario, ¿sí? En el nivel inicial es necesario utilizar las rúbricas. Adelante, Eddie, por favor. Licenciado, buenos días. Yo he tenido una experiencia con algunos estudiantes donde se han unido, ¿no? Ellos, y ha aparecido una música de fondo, o sea, bien desagradable, ¿no? Con palabras obscenas y todo aquello. El problema ha sido en que no he podido detectar quién era, y cuando veía los micrófonos se escuchaba de algunas estudiantes, pero ellos me decían: "No, profe, yo no soy, yo no soy". O sea, no sé si alguien estuviera hackeando o algo. Por favor, si pudiera Ok, contestarme esa pregunta. ok. Bien, a ver, no faltan siempre estudiantes maliciosos, ¿sí? O malignos, ¿no? Por así llamarlos. Y puede pasarnos en nuestra práctica, por supuesto. Pero una de esas, una manera de detectar precisamente era esa opción, ¿no es cierto? Yo tengo la opción de silenciar a todos, ¿sí? Y puedo ir probando uno por uno, ¿no? Y habilitando sus micrófonos. Yo, como profesor, puedo habilitar el micrófono de mis estudiantes, ¿sí? Entonces, puedo ir probando. Y si se silencian todos y no hay nadie, se supone que uno de ellos está haciendo, ¿sí? Esto. Aunque ellos se nieguen, porque hay gente, sí. Ahora, otro problema es que nosotros tenemos que decir siempre al estudiante, ¿sí? Que utilice su nombre, ¿sí? Porque si no, lo vamos a retirar. Su nombre completo.
Sí, por ejemplo, aquí yo tengo, ustedes observan, tengo a un 18110574, ¿sí? Y tengo a otras personas que no están precisamente con su nombre y apellido, ¿sí? Y a estas personas yo necesariamente tengo que eliminarlos, ¿sí? Y de hecho, en algún momento va a ser necesario verlos a ellos precisamente, porque alguien puede utilizar también el nombre de otra persona, ¿sí? Hay estudiantes que, si estamos hablando de secundaria, son tremendos, ¿sí? Entonces, puede pasar cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Simplemente el consejo es tener cuidado e ir viendo. Ahora, respecto a que si nos pueden hackear, existe también. Ustedes han visto que Zoom ha tenido algunos problemas precisamente hace unos meses atrás, ¿sí? Ha sufrido un robo masivo de cuentas, por ejemplo, ¿sí? Pero sin embargo, Zoom tiene ingenieros. Ustedes saben que es una empresa gigantesca, tiene presencia mundial, ¿no es cierto? Y tienen, por supuesto, ingenieros trabajando todos los días en temas de seguridad, ¿sí? Claro, por supuesto puede haber un agujero que siempre alguien puede detectar. Los famosos crackers se dedican a eso, los crackers, ¿no? Los hackers que se dedican a eso. Bien, a ver, vamos a ceder la palabra a otra persona, a Wilson, por favor. Wilson, adelante, buen día. A ver, no está Wilson. Fercho, adelante, buen día. Buen día, licenciado. Estoy. Perdón, vamos a continuar con Fercho. Enseguida le hacemos la palabra a Wilson, ¿les parece? Quería preguntarle, yo tenía un problema. A ver. Nos vamos a ordenar. A ver. Fercho, por favor, buen día, adelante. Dos preguntas, licenciado. Referente a Camtasia. Quisiera, por favor, que mande los links. Estaba haciendo con crack, ¿verdad? Y todo eso, estaba copiando. Y yo he encontrado videos, pero no me ayudan. De usted, la verdad, no he alcanzado a ver el link, porque entré también más tarde, el día de ayer, el video de Camtasia, y no pude descargar el video. Por favor, quisiera que lo vuelva a subir, porque no me funciona. Lo hemos vuelto a subir, estimado Fercho. Por favor, revisa los links, está publicado, inclusive lo hemos hecho dos veces. Sí, está en la transmisión de YouTube, está también, ¿sí? Y en el Facebook también está. Sí, por favor, revísalo, ahí está, ¿sí? Bien. Ah, ya, gracias. Dice, una pregunta más, la última. Ok, adelante. Él dice, respecto a Filmora, o ¿se puede realizar igual Camtasia? Es decir, si yo me pongo un fondo, o sea, yo quiero filmarme, ¿no ve? Me pongo un fondo de verde, como ustedes decía, en caso de que yo quisiera poner, digamos, he visto unos videos que está el personaje hablando, el sujeto hablando, y su fondo, digamos, está como en la galaxia, como si estuviera en la galaxia. ¿Se puede hacer eso igual en Filmora, Alicia? No, solamente con un fondo verde, ¿sí? Para eso existen otros programas que permiten realizar precisamente esto. Es el, ahorita no recuerdo, que permite poner figuras, inclusive, ¿no es cierto? Snap cámara, que precisamente aquí tengo una chanchulla. Snap cámara, ¿sí? Que precisamente hace eso. Yo tengo que instalar obviamente el programa y activo mi cámara y puedo elegir, como ustedes han visto seguramente en los celulares. No sé, no me acuerdo en este caso, es que permite, por ejemplo, en Facebook, en los estados de Facebook, yo puedo ponerme orejas, etcétera, ¿no? Entonces, de la misma forma, Snap Camera funciona de la misma manera. Ustedes pueden descargarse y pueden elegir personajes, diferentes personajes, ¿sí? Entonces, existe esa opción también con Snap Camera. Ustedes descárguense. para hacer esto, ¿sí? Bien, entonces eso, a ver, estaba con la palabra Wilson, por favor, adelante, buen día. Buenos días. Una consultita, yo tenía la duda de, por ejemplo, no tenía una duda, sino que he tenido un problema con, más que todo con Google Meet. Ha sido el detalle de que cuando yo quería compartir mi voz, o sea, mi micrófono o para poder intervenir o mi pantalla, no, me salía en la computadora, ¿no? Que no estaba activado. ¿Es un problema de computadora o es un problema de la aplicación? Esa era mi duda, ¿no? Porque quería programar una videoconferencia y no podía realizarlo por el tema de que no podía compartir ni la voz ni las imágenes. Ok. ¿Y en Zoom tiene el mismo problema o no tiene problema en Zoom?
A ver. No, en Zoom está todo perfecto. Ok, ya. Bien, gracias. Bien, he visto ese problema también que ha pasado con otras personas, ¿sí? Sucede por lo siguiente. Resulta que el Meet es una aplicación muy, muy actual, ¿no es cierto? Y por lo tanto... A ver. Ok, apaga por favor tu micrófono, Wilson. Gracias. Ok, entonces, pasa por lo siguiente, ¿sí? Resulta que en la computadora tenemos las aplicaciones o los programas muy desactualizados, ¿sí? Yo les aconsejo que siempre lo actualicen a la última versión, tanto el Chrome como el Firefox, que son los que vamos a utilizar. Y no utilicen otra aplicación, ¿sí? Ellos, estos dos navegadores, Opera también funciona muy bien, pero la actualizada, ¿no? Actualicen sus aplicaciones, ¿sí? Porque van a tener este problema. Si en Zoom no tienen problema, quiere decir que su micrófono y su cámara están bien, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Pero si no funciona con Meet, entonces es el problema del navegador. Y además, siempre ustedes cuando abran el Meet, autoricen a la aplicación, en este caso a Firefox, autoricen el uso tanto de la cámara y del micrófono. Esos dos aspectos tienen que tomar en cuenta. ¿Sí? Bien, a ver, creo que estamos terminando, no tenemos más. El tiempo ya se nos fue. De verdad, agradecerles por el tiempo que ustedes han estado acá. No hemos podido aclarar el tema de la rúbrica. Vamos a crear un video, ¿sí? Les vamos a enviar para que ustedes lo tengan también al momento de ir aclarando sus dudas, ¿sí? Bien, entonces estamos finalizando ya nuestra transmisión. Fíjense, es una transmisión casi ya de 2 horas y media que nos hemos pasado, precisamente. Gracias por estar acá, gracias por... A ver, insiste David Tomás Centeno, en facilito dice la rúbrica. A ver, vamos a hacer rapidito, ¿sí? A ver, la insistencia de nuestro amigo David. A ver, vamos a entrar a... lo vamos a hacer sencillito, ¿sí? Súper sencillito. Espero no confundirlos a las demás personas. A ver, para eso vamos a abrir nuestro navegador. A ver, ya que tenemos esta disposición, el plus, ¿sí? El plus vamos a terminar con eso. Y precisamente también porque nos preguntaba a través del Zoom, ¿no es cierto? Para no dejarlos así colgados también. Ya, voy a entrar ahora mismo a Classroom. Voy a agarrar cualquier clase. A ver, ¿qué es una rúbrica? Básicamente una rúbrica es una guía de evaluación, ¿sí? Es una guía de evaluación. Donde nosotros vamos a evaluar una actividad, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una rúbrica, voy a ir ahora mismo, a ver, vamos a hacer, por si acaso todos estamos haciendo en vivo, ¿sí? En vivo, así que disculpen si nos retrasamos un poquito también. Voy a abrir mis documentos, a ver, yo tengo mi cámara acá. A ver, voy a quitar la imagen que tenemos acá, un minutito, ok, ahora sí. Entonces, voy a ir a documentos en OneDrive. En OneDrive tenía este documento. Ok, aquí. Sí, a ver, vamos a hacer una rúbrica precisamente para una actividad que se llama, que vamos a denominar dibujar y pintar, ¿sí? Algo sencillo. Obviamente esto es un ejemplo, ¿sí? Que ustedes lo van a tomar en cuenta. Por ejemplo, teníamos este tema de la planta, ¿no es cierto? Voy a agregar una tarea nueva, tarea que va a ser dibujar y pintar, ¿sí? Dibujar y pintar, ¿sí? Aquí vamos a dar las instrucciones, que el estudiante realice una pintura, etc. Vamos a irnos directamente a la guía de evaluación, ¿sí? Guía de evaluación, y vamos a crear. En algún caso, ustedes van a tener, algunos tienen con la palabra rúbrica, otros tenemos con guía de evaluación, que es lo mismo. Es lo mismo. Entonces hacemos clic en guía de evaluación y crear guía de evaluación. Perfecto. Acá en el criterio vamos a poner el título, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? Por ejemplo, el dibujo, ¿sí? Aquí voy a poner dibujar y pintar. Esto es un criterio, ¿sí? Teóricamente, en una actividad nosotros debemos evaluar por lo menos 3 criterios. Vamos a hacer solamente uno. ¿Sí? Un criterio nada más.
La descripción. ¿Qué voy a evaluar yo de mis estudiantes en esta rúbrica? ¿Sí? Para eso yo tengo que tener justamente lo que les muestro, esta tablita. ¿Sí? Por ejemplo, mi primer criterio es dibujar y pintar. Mi segundo criterio, por ejemplo, podría ser material. Material de uso. ¿Sí? Material que ha utilizado para pintar. Otro criterio podría ser, por ejemplo, bueno, en primer criterio solamente que sea, por ejemplo, para el tema del dibujo, nada más. Dibujo, nada más. ¿Sí? El otro criterio va a ser el material de uso que decía, qué material ha utilizado, por ejemplo. En este caso lo voy a borrar esto. Perdón, 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 algo pasó. Bien, aquí. Y acá. Y aquí voy a poner pintura. Pintura. Disculpen, algo está pasando con mi computadora. ¿Sí? Entonces, estos tres criterios de lo que les decía, ¿no? Ay, caramba. Algún problema tengo acá que no me deja. Y esto va a ser entonces, voy a borrar esto así manualmente. Y esto va a ser básicamente. ¡Au! ¡Qué terrible, qué terrible, qué terrible! Pasa esto, estamos en vivo, ¿no? Entonces voy a tener dibujo el primer criterio, el segundo criterio va a ser pintura y el último va a ser material de uso para esta actividad, ¿sí? ¿Qué material he utilizado para el tema de esta tarea que estamos realizando? Bien, entonces, esta primera, ¿sí? Fíjense, tengo tres niveles, ¿sí? Tres niveles que voy a evaluar. Por ejemplo, el nivel 1 es regular, voy a poner, vamos a evaluar sobre 10 puntos, ¿les parece? Dos puntitos sobre el regular. Si es un trabajo bueno, voy a asignar un puntaje de 7 puntos, ¿sí? Y si es un buen trabajo, un excelente trabajo, voy a asignar 10 puntos, ¿sí? En este caso voy a borrar estos 5 puntitos nada más, ¿sí? Entonces, el nivel 1 es 2 puntos, el nivel 2 es 5 y el último es 10 puntos, y así, ¿no? Entonces, fíjense, esto es lo que yo voy a hacer ahora mismo, ¿sí? A continuación me pide descripción. En descripción voy a decir, ¿no? El estudiante debe dibujar. En este caso solamente estamos hablando del tema de dibujo nada más, ¿sí? El nivel 1, el puntaje. ¿Qué puntaje voy a utilizar? Solamente dos puntitos, ¿sí? El título del nivel, voy a decir regular, ¿sí? Regular. ¿Qué voy a decir? Regular. Descripción. Voy a copiar esa descripción que nosotros hemos realizado, ¿sí? Para mí, el nivel 1, ¿sí? Es que el estudiante lo haga el dibujo a lápiz y ni siquiera pintado, ¿no es cierto? Entonces solamente dibujar a lápiz, nada más. Luego, el dibujo, el segundo nivel. Vamos a agregar el segundo nivel. ¿Cómo agregamos? Haciendo clic acá en esta opción, más. En este caso estoy agregando a la parte izquierda. ¿Por qué? Porque estoy yendo de forma descendente. ¿Sí? El puntaje va a ser 5 puntos, hemos dicho, ¿no? El título del nivel se llama bueno. Bueno. Y para mí es que el estudiante realice el dibujo utilizando colores. ¿Sí? Utilizando colores. Aquí voy a poner en descripción eso justamente. Ok. Perfecto. Así. ¿Sí? Bien. Y voy a añadir otro nivel más que va a ser 10 puntos. ¿Sí? El siguiente nivel voy a decir realiza el dibujo muy presentable. ¿Sí? Y ahí está. ¿Sí? Entonces, en este primer criterio estoy evaluando solamente sobre 10 puntos. Puedo agregar otro segundo criterio, ¿sí? En este caso un segundo criterio que va a ser precisamente lo que hemos dicho, dibujo, y ahora vamos a poner pintura, pintura, ¿sí? Y aquí voy a agregar una descripción de criterios y voy a ir poniendo la nota. Por ejemplo, esto va a ser sobre 10 también, ¿sí? O sobre 15, ¿no? Sobre 10, digamos. Voy a añadir otro criterio que va a ser precisamente material de uso, ¿sí? Material de uso. Y aquí voy a poner también los niveles, bueno, malo, regular, ¿no? O bueno, regular, bueno y excelente. Entonces esos tres niveles. Total, tengo que evaluar los 45 puntos, ¿no es cierto? Entonces en esta primera estoy evaluando solamente 10. En la segunda voy a evaluar 10 y en la última voy a evaluar 15. Total, 15 puntos. Entonces simplemente lo que haría es guardar, ¿sí? Guardar. En este caso, fíjense, dice, hay errores en la página, criterios, inténtelo nuevamente. ¿Por qué? Porque este criterio que yo he agregado en pintura, por ejemplo, que no estoy poniendo ningún criterio ni tampoco ningún nivel, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, no me va a dejar guardar porque no he completado precisamente, ¿sí? Entonces, a ver, tenemos la opción de ir eliminando, ¿sí? Voy a hacer clic acá, elimina el criterio. Voy a hacer clic acá y también voy a eliminar, ¿sí? Eliminar, porque por el tiempo no lo vamos a hacer.
y eliminar este criterio. Perfecto. Entonces solamente vamos a tener esta rúbrica sobre 10 puntos, nada más. ¿Sí? Voy a guardar. Ahora sí guardamos, me permite guardar. Y perfecto, ¿sí? Acá en categoría de evaluación voy a elegir, por ejemplo, si estoy diciendo que hagan una pintura, entonces voy a decir en el hacer, ¿no es cierto? Y el estudiante va a tener acceso justamente a esta rúbrica, ¿sí? A esta guía. Para él va a saber sobre cuánto se va a evaluar exactamente los diferentes niveles y por lo tanto se va a esforzar mucho más, ¿no es cierto? Entonces, en eso consiste precisamente el tema de las rúbricas, ¿sí? Obviamente esto es mucho más amplio, ¿sí? Pero el tiempo no lo vamos a hacer, no vamos a explicar. Bien, entonces yo les agradezco por su atención, les agradezco a nombre también de la Federación de Maestros Rurales de Cochabamba, que ha hecho el esfuerzo para llegar a ustedes en este taller, ¿sí? Y por supuesto a nombre de nosotros también, a nombre de mío, José Cuellar, a nombre de Educatic, muchas gracias por su participación, ¿sí? Vamos a cerrar ya Zoom, ¿sí? Voy a finalizar la clase y por supuesto vamos a quedarnos simplemente acá en... en la transmisión que estamos realizando, ¿sí? A nombre de la Federación, ya les decía, a nombre de la Federación de Maestros Rurales de Cochabamba, a nombre de nuestro compañero licenciado Jerry Sarabia, también quien ha estado en la organización también de este evento. Hoy fue nuestra última sesión, esperemos haber llegado por lo menos con algo más para ir aclarando sus dudas en todo este tiempo que estamos atravesando, ¿no es cierto? Y estos nuevos retos que nosotros estamos asumiendo también. Agradecer también a nombre a mi compañera de trabajo que me ha estado apoyando también y ha estado vigilando toda la transmisión, que salga todo muy bien. A María Esther Tola, que gracias también por su apoyo. ¿Sí? No se olviden que se va a estar organizando a través de la Federación diferentes actividades, por lo tanto ustedes únanse, suscríbanse, denle me gusta a la página de la Federación, ¿sí? Y al Facebook también, Facebook de la Federación y a la página de YouTube, a los canales de YouTube, entonces para seguir recibiendo más contenido de este tipo, ¿sí? Entonces muchas gracias por su atención. Por supuesto les invitamos también a que se unan a Educatic también está generando contenidos, así que por los dos medios ustedes van a poder acceder a materiales, ¿sí? Bien, muchas gracias. Entonces, nuestro reencuentro será en una próxima oportunidad cuando una actividad similar a esta nos vuelva a convocar y por supuesto nosotros estaremos prestos, por supuesto, a aclarar sus dudas a todas sus inquietudes que ustedes tengan, ¿no es cierto? Muchas gracias por estar acá, precisamente, y será pues hasta una próxima oportunidad, ¿sí? Muchas gracias, vamos a finalizar ya la transmisión, ¿sí? En el chat, sí nos dicen gracias, excelente el curso, gracias, muchas gracias, dice, por las explicaciones, muy bien, perfecto, bien, muchas gracias a ustedes entonces, ¿sí? Fíjense, nos hemos detenido en la transmisión por más de 2 horas, ¿sí? Precisamente, ¿sí? Por más de 2 horas. Hasta este momento ya suman exactamente, vamos a ver, ¿sí? Ya 2 horas y media, ¿sí? Gracias, entonces, que tengan un excelente resto de jornada. Hoy, día 21 de junio, que estamos en Bolivia, estamos celebrando el Año Nuevo Andino Amazónico Chapaco, ¿sí? Gracias, hasta la próxima. Thank you.